y me gustaría que empiecen para que lo presenten. No sé si están Circuito Orgánico, Deider Severi Flores o Darío Tomás Flores. No está. Entonces vamos. ¿Sí están? Ya. La dinámica aquí va a ser solamente un minuto, ya no quiero que se explayen. Es un minuto presentar lo que pusieron y así de rápido. Es un minuto presentar en el tema del equipo y presentar en el tema, la primera parte, que era el nombre del equipo, cuál es la idea, cómo surgió, cuál es su visión, por qué quieren realizar esta idea y quiénes son los miembros del equipo. En miembros del equipo me gustaría que amplíen un poquito cuál es su expertise o a qué se dedican, qué profesión han estudiado, si han trabajado alguna vez en este rubro que están mencionando, ¿no? Y de ahí el tema del canvas de equipo, ¿no? El team canvas. Me avisan si ya están, por favor. Sí, bueno. Ya, ¿tú lo presentas o quieres que yo lo presente? Ya, yo lo tengo acá presentado, no sé si lo ves. Sí. Y entonces lo voy a presentar para que puedas hablar. Ya, ahora sí. Buenas noches. Nosotros somos el grupo de Circuito Orgánico. Nuestra idea básicamente es hacer un circuito de productos, ¿no? Que son orgánicos, la elaboración y la comercialización de estos productos. Nuestra idea surge a través, ¿no? De los conocimientos que hemos obtenido al ser hijos de agrónomos y nietos de campesinos, ¿no? Por lo que nos ha atraído mucho lo que es la producción orgánica por su beneficio ecológico que tiene, ¿no? Con el medio ambiente y saludable la alimentación. Básicamente nuestra visión es que lo que buscamos con el proyecto es promover, ¿no? La alimentación saludable, un medio ambiente sostenible y una calidad, ¿no? Y un consumo saludable y el comercio justo con la agricultura. ¿Por qué queremos realizar esta idea? Nos impulsa, ¿no? El cambio social, ecológico y económico en la agricultura. Dentro de nuestro equipo, somos quien les habla, Dair de Severi Flores Espinosa, que soy egresada de la carrera de Derecho, y mi hermano, que es Dair Tomás Flores Espinosa, que está estudiando agroindustrial. Bueno, continuando con la presentación, como miembros, Dair, ¿no? Tiene habilidades en lo que es marketing de venta, él arma todo lo que es el Excel de nuestra base de datos, y yo he desarrollado una red en Yambal, por lo que me encargo, ¿no? De lo que es la relación con el cliente, y por lo que hemos formado ya un circuito, ¿no? De consumidores que están interesados en comprar productos orgánicos. Nuestros objetivos comunes son contribuir con la empresa, liderar la distribución y venta de alimentos saludables y elaborar proyectos de siembra, ¿no? A gran escala. Nuestros objetivos personales, mi hermana, ¿no? Quiere acabar su carrera profesional con experiencia dentro de esta empresa. De la misma manera fortalecer, de la misma manera yo quiero fortalecer la empresa. Nuestras reglas, ¿no? Hemos puesto ciertas reglas para poder avanzar y tener grandes resultados, como es cumplir con nuestros horarios y fortalecer dentro de nuestros activos, ¿no? Contamos con un carro para el reparto de nuestros productos y para ir a ver la siembra y todo lo que tiene en relación con nuestro circuito orgánico. Y dentro de nuestras debilidades y riesgos, ¿no? Quisiéramos alguien que nos instruya sobre base de datos, sobre programar el mejor uso de redes y de marketing digital. Gracias. Bien, gracias por tu presentación.
A ver, un ratito. Vamos a al siguiente grupo, que es envase biodegradables. Luego al final voy a dar un feedback un poco de lo que han presentado. Envases biodegradables, Ariana Cierto, Team Leader, los integrantes, no sé si está. Hola, está Ariana Cierto, o el equipo de envases biodegradables. Bien, creo que no está. Entonces pasamos al siguiente. Producción Audiovisual Huánuco Pro. Se encuentra Carlos Enrique, Crisóstomo León, María de Los Ángeles, María Noel. ¿Se encuentra? Ya, para que pueda presentar el equipo de audiovisual, puede activar su micro, por favor. Buenas noches. De frente del cuadro, como nombre tenemos, productor audiovisual. La descripción de la idea. Me pregunta si estamos un poco de igual. Está cruzando el audio. Sí, ahora sí. Tienes que pegarte un poco a tu micro, no te ya, descripción de la idea. Producimos audiovisuales, experiencia de realidad virtual, su nivel, tanto para esas pequeñas a ONG o marcas. ¿Cómo estamos reaccionados al marketing? Estamos nuestra visión es ser para ser realizados. Así que tu audio creo que está un poco bajo, no te escucho muy claro. Lo que vamos a hacer es un poco, a ver, yo voy a, no sé si alguien de tus compañeros puede hacer la presentación, si no fueras tú, para ver si se le puede escuchar. Ahora me escuchan ahora. Sí, a ver, un ratito, quiero ver algo. No sé si es mi audio o es el... quiero ver, no sé si es mi audio o es problema de... A ver... A ver, vamos a ver si ahora sí. Ya. ¿Ahora sí me escuchan? A ver, no sé si alguien de los que están, no sé si me pueden decir si escuchan a Enrique o comentar. Voy a pasar al laptop. Ya, entonces pasamos al otro grupo, ¿ya? A ver, vamos a pasar al otro grupo. Enrique creo que tiene problemas en el celular. Vamos a pasar con el siguiente equipo, que es Ayin Anya. No sé si estarán presentes miembros de su equipo. Gracias.
No sé si está el equipo de Ayin Anja. ¿El equipo de Ayin Anja está presente? ¿Puede hacer la presentación de Ayin Anja? ¿Ayin Anja puede presentarlo o también tiene problemas? ¿John o Melissa? No sé si lo pueden presentar. Ah, ok. Ya, entonces lo que van a hacer es mejor dejarlo para el final, un poco arreglen su micrófono, todo eso. Vamos a iniciar con la presentación, yo voy a iniciar. Y al final vamos a darnos un tiempo para revisar la presentación de todos y dar el feedback al primer grupo que sí lo presentó. ¿Ya? Entonces, a ver. Me indican si pueden escucharme bien, porque el Cisco tiene a veces un poco de problemas con el tema del audio, ¿ya? Ya. Entonces, gracias. Bienvenidos a todos, de nuevo, a los que recién se están conectando. La semana pasada hemos visto el tema del equipo, definir un poco para que tengan claro cuál es la idea. Y el día de hoy vamos a empezar ya con fuerza este tema de validar sus ideas de negocio y ver en el mercado si realmente estas tienen cogida o no, o son aceptadas o no. Entonces vamos a empezar con primero adentrándonos a la metodología o a la herramienta que vamos a usar. Ya me conocen. Primero voy a empezar con esta frase que es debo compartir mi idea de negocio y si me roban. Esta es una incógnita que siempre sucede o que suele suceder. Entonces muchas veces las personas dicen que o mencionan que si menciono o cuento mi idea me la pueden robar. Entonces, esto es no es tan cierto que digamos, a menos que trabajes en el mundo de la farmacéutica y te puedan robar tu idea, ¿no? Entonces, ahí podría ser o un tema de patente, ¿no? Pero si cuando cuentas la idea, tú cuentas el modelo, no cuentas el producto que tiene tal cosa, puedes contar cosas generales, ¿no? Pero la idea de contar la idea de negocio es que las personas a las que tú se las cuentes, sea un inversor, sea un mentor, sea una persona que conozca sobre el tema, sea a un posible cliente o sea un posible inversor o sea un posible socio, te den feedback. Y tú de esto obtienes un nuevo socio, obtienes inversión, obtienes un nuevo cliente, obtienes ciertas cosas hacia según el contexto donde te encuentres. Entonces, no es malo contar la idea. Lo que te va a llevar lo que te va a llevar el hecho de contar tu idea es que te va a ayudar a nutrir y a mejorar la idea de negocio. Entonces, la idea en todas estas sesiones es que ustedes compartan lo que están haciendo para que los compañeros que escuchen su presentación vean su feedback o les digan, ¿sabes qué? A mí no me parece, yo he visto tal cosa, yo he escuchado tal cosa o yo he escuchado en otro sitio que te puede ayudar. Entonces, entre todos nos ayudamos y entre todos mejoramos la idea de todos. Entonces, ¿qué es una startup? Ya lo vimos la clase anterior o la semana anterior. Esto ya la deben tener interiorizada. Hay muchas acepciones, hay muchos conceptos, pero las que yo me acojo son a estas dos que ya les mencioné, de Steve Blank y Eric Rice, de un grupo de personas que están en búsqueda de un modelo de negocio
se encuentran en incertidumbre y se centran en las necesidades humanas, ¿no? Entonces, esta es un poco la definición de startup. Ya les mencioné que uno de ellos, las pymes crecen de manera lineal. ¿Por qué? Porque tanto como los ingresos como los egresos crecen de manera lineal. Si he vendido 10 y tenía un gasto de 5, el primer mes, el siguiente mes se tiene un incremento de ventas en 20 y mi incremento de gastos es 10. Entonces voy creciendo de manera lineal. Pero en una startup no sucede de esa forma. En una startup, si tengo un ingreso de 10 en el primer mes y mi egreso es de 5, en el siguiente mes, si mi ingreso llega a 40, mi egreso va a ser 6. No crece de la misma manera. Lo que va a pasar es que va a llegar un momento que tú te haces exponencial porque y aumentas esa diferencia también entre ingreso y egreso. Entonces, esa es un poco también la diferencia. Les dije también que tenemos que tener una visión más global, una visión más salida de Huánuco, no tan local, más global. ¿Por qué? Porque si no, solamente seremos un emprendimiento que se quede en Huánuco y no salga fuera de Huánuco. Otra cosa que vimos es que las startups buscan modelos de negocio y las pymes ejecutan modelos de negocio. Entonces, esa es una excepción. Entonces, ya vimos estos temas. Entonces, ahora nos vamos al caso puntual. A ver, un momentito. Quisiera que vean este video, pero me van a mencionar ustedes si lo escuchan, ¿ya? Me indican si lo escuchan o no, por favor. ¿Lo han escuchado? Lo pueden decir por el chat o si no, activar su micro. ¿Sí lo escuchan? ¿Lo escuchan o no lo escuchan? A ver, otra vez, me indican si lo están escuchando ya. ¿Lo están escuchando? Pierina me dice. Ya, okay. Al final, Carlos, al final vamos a verlo eso, ¿ya, Enrique? No sé si han escuchado el audio, porque algunos me dicen que sí, algunos me dicen que no. Lo voy a volver a poner para que lo puedan escuchar, ¿ya? No se escucha nada. Bien, entonces no se escucha, pero lo que les voy a explicar, voy a reproducir el video sin audio. Bueno, no es necesario que escuchen el video, quería que vean un poco esta historia. Se los voy a pasar el link para que lo puedan ver ya con mayor detenimiento. cuando estén libres, se los voy a pasar ahí. Entonces vamos a pasar al siguiente slide. Este slide ya se los mostré, un poco de lo que les dije, que usualmente siempre tendemos a planificar las cosas, pero no siempre lo que planificamos se da. Entonces, para eso hay que estar preparados. Entonces, les voy a presentar Lean Startup. No sé si algunos han escuchado qué es Lean Startup. ¿Qué no es Lean Startup? ¿Pueden activar su micro los que sepan qué es Lean Startup y qué no es Lean Startup? A ver, ¿alguien tiene alguna idea qué es Lean Startup? ¿O ha escuchado sobre Lean Startup? Últimamente se ha llegado a dar a conocer esto del Lean Startup y muchos ya lo han escuchado.
algún voluntario que me pueda decir qué es Lean Startup o de qué trata Lean Startup? A ver, ¿hay algún voluntario? Ya, ahí Carlos nos dice, es un modelo de startup donde cuenta sus experiencias de aplicaciones. ¿Ya? ¿Alguien más? Sin miedo, ojo, hace la semana pasada hablamos del tema de equivocación. Las startups tienden a equivocarse, o sea, a lanzarse y a equivocarse, a decir cosas, así sean malas, y para eso está el feedback. ¿Ya? Entonces, el cambio o el diseño de un emprendimiento no solamente va por crear la startup o el emprendimiento, sino también va porque ustedes dan su parecer y sus apreciaciones, y eso los lleva a ustedes también a crecer junto con la startup de esta forma, ¿no? A lanzar sus ideas, a mostrar sus ideas, sin miedo. Bien, entonces, como no hay nadie más, el Lean Startup es un libro que les recomiendo. El libro está gratuito en internet, se lo pueden descargar. Es un libro donde Eric Ries, hace un inicio que les mostré, el que nos daba la definición de startup. Eric Ries es alumno de Steve Blank y en su experiencia con Steve Blank escribe este libro, donde muestra una nueva forma de crear un emprendimiento. Entonces, él cuando escribe el libro nos dice, ¿no?, que Lean Startup es un conjunto de prácticas, herramientas que te permite incrementar la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, este incrementar la probabilidad de éxito está fundamentado en un proceso, un ciclo de crear, medir y aprender. Es un ciclo simple que te ayuda a reducir esta aumentar o incrementar tu probabilidad de éxito reduciendo los riesgos. Entonces, eso es Lean Startup. Pues es una metodología que consta de tres pasos para ayudarte a ti a incrementar tu probabilidad de éxito, reduciendo el riesgo y la incertidumbre. Entonces, bueno, esto es casi lo mismo que ya les explicaba en un inicio. Y ya vamos entrando un poco a lo que es Lean Startup. Lean Startup se fundamenta en estos cuatro conceptos también, que es el tema de incertidumbre que ya les mencioné, que es reducir la incertidumbre, reducir los riesgos que se dan cuando uno lanza un emprendimiento. La experimentación es que vamos a lanzar muchos experimentos de aquí en adelante para poder validar el modelo de negocio. El tema de aprendizaje validado, que indica o significa que cuando nosotros lanzamos los experimentos y nos lanzamos a hacer experimentos, lo que vamos a generar con esto es aprendizaje. Y este aprendizaje validado nos va a llevar a tomar decisiones. Estas decisiones pueden ser cambiar de emprendimiento, cambiar de idea, girar y cambiar de incluso de segmento de cliente o cambiar de modelo de negocio. Y lo otro es el tema de ahorrar costos y costo y tiempo, que ya les mencioné en un inicio. Entonces, otro concepto que se funda aquí es MVP, que tienen que tenerlo como referencia. ¿Qué es un MVP? En inglés es Minimum Viable Product, o qué significa en español Producto Mínimo Viable. Entonces, ¿qué es un experimento a resumidas cuentas? Un experimento que te permite aumentar o incrementar el aprendizaje que tú vayas teniendo en el camino. O como dice el texto, es maximizar la cantidad de conocimiento validado, incrementar tu aprendizaje sobre lo que estás validando. Entonces, para esto voy a activar mi puntero. Entonces, lo que pasa es que ustedes empiezan acá al lado izquierdo, donde está la idea. Empiezan con una idea. Todos ya ahorita ya tenemos una idea de lo que queremos hacer. Algunos están con temas de circuito orgánico, hay otros que están con un tema de psicología, hay otros que están con un tema de productora digital. Entonces ya hemos visto esos puntos. Entonces, el hecho de tener tu idea no te dice que ya tengas tú un negocio exitoso o que tengas un negocio que vaya a triunfar en el de aquí a 2-3 meses. Lo que sucede ahorita es que todos tenemos
esta parte de acá, que si lo ven es como un garabato, eso es la incertidumbre, que no sabes qué hacer, no sabes cómo plasmarlo y llevarlo a la realidad. Si lo haces, con preguntas, con incógnitas, las haces teniendo dudas, y esas dudas se plasman acá en este desorden que se tiene aquí. Esa fase se llama búsqueda y testeo. ¿Qué buscamos? Buscamos hacer el encaje entre el cliente y el problema. Que el cliente nos indique que realmente tiene ese problema. Entonces, esa es la primera fase. Luego de esa fase, ya pasamos a la fase de ejecución, que es esta de acá, donde nosotros ya tenemos un modelo de negocio. En esta primera fase, ¿se acuerdan que les dije que una startup busca un modelo de negocio? Es esta primera fase, es esta parte, el uno. Buscar y testear. Buscar encajar el problema con el cliente, buscar encajar el cliente con la solución con el mercado y buscar que el modelo de negocio sea repetible y escalable. Una vez que tengamos un modelo de negocio que sea repetible y escalable, pasamos a la fase 2, que es esta de acá, que es ejecución. Ahí ya recién pasamos a tener algo estable y pasamos a ejecutar ese modelo de negocio. Entonces, yo les dije también que no las startups no siempre son startups. Una startup tiene un tiempo de vida. Entonces, no siempre tú vas a ser una startup. Llegas a ser una startup hasta que estás en búsqueda del modelo de negocio. Cuando encuentres el modelo de negocio, ya no eres una startup. Ya eres una empresa, una compañía. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ese es más o menos el proceso que te lleva a Lean Startup. Pasar de la idea, que tienes muchas preguntas, muchas incógnitas, a tener una sola línea donde ya todas esas preguntas se van diluyendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Que ustedes reduzcan el riesgo y la incertidumbre que se tiene con esta nueva idea o este nuevo emprendimiento. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares? Número uno, el diseño del negocio, que ahorita ya lo vamos a ver a más profundidad. El desarrollo ágil de producto, el tema de... Aquí entra Scrum, otras cosas. Este punto no, quizá no lo tomemos o quizá lo pongamos una parte adicional para la segunda fase. Esto más entra para una segunda fase. Este ya es una parte desagregada de lo que es Lean Startup. Entonces, ¿cómo funciona Lean Startup y en qué consiste Lean Startup? Eric Rice, cuando nos habla o nos empieza a contar toda la historia de su emprendimiento y algunos experimentos que han realizado otras personas, nos habla de un modelo. ¿Cuál es ese modelo? Es este de acá. Que es construir, medir y aprender. Son tres simples pasos en un bucle, que es construir o crear, crear, medir y aprender. Entonces, ¿qué creamos, qué construimos, qué medimos y qué aprendemos? Cuando nosotros hacemos la parte de construir, ¿qué es lo que construimos? Si ustedes se dan cuenta acá, lo primero que construimos es el modelo de negocio. Una vez que tengamos el modelo de negocio, los elementos que llenamos en el modelo de negocio no son cosas ciertas, no son la realidad, no es lo que ya va a pasar en tu negocio. Lo que pones en un modelo de negocio, en un formato o redactas, son suposiciones, son supuestos, son hipótesis, son cosas que aún no existen. Entonces, la única forma de que tú valides de que esto es cierto es con experimentos, y es aquí donde tú vas a construir. ¿Qué construyes? Un MVP, un experimento. Construyes un experimento. Entonces, cuando tú construyes ese experimento y lo llevas a la realidad, lo expones al cliente o al usuario, lo que pasa es que te van a dar datos, te van a dar resultados. Esos resultados es la medición. Vas a tener métricas. Luego que tengas esas métricas, tú tomas una decisión en base a esas métricas. Y los resultados de esas métricas te llevan ¿a qué? A aprender, a un aprendizaje. Entonces, a eso es lo que llamamos nosotros aprendizaje o aprendizaje validado. Entonces, siempre va a seguir ese ciclo. Construyo un MVP, mido a través de métricas, aprendo en base a esas métricas, tomo una decisión y sigo el ciclo. Hasta poder encontrar un modelo de negocio. Y este ciclo de Lean Startup pasa por estas cuatro fases de aquí abajo. Ya les hablé que estamos en búsqueda y en ejecución.
La primera fase de búsqueda tiene dos fases, y estas dos fases, o mejor dicho, esta parte de acá abajo, ustedes ven que tiene cuatro fases, está basado en la metodología de Steve Blank. Entonces, no se desliga Lean Startup de la metodología propuesta de Steve Blank, es un complemento. Entonces, este ciclo de Lean Startup va a pasar por cada una de estas fases. Bueno, hasta acá nada más, ¿no? Y nunca va a dejar de serlo, porque incluso ahora ya se aplican en compañías para ir innovando o mejorando el producto. Entonces, en cada una de estas fases va a ir sucediendo el Lean Startup. Entonces, ¿nosotros hasta dónde vamos a llegar? Carlos, hasta acá. La primera fase que vamos a hacer hasta noviembre o diciembre es la fase 1. Luego, e incluso un poquito de la fase 2. Y de ahí toda esa parte hasta que dure su emprendimiento, hasta donde ustedes decidan continuar, va a ser lo que es la segunda fase, y luego ya, si continúan ustedes, pueden ir a una etapa de 3 y a una etapa 4. ¿En qué consisten estas etapas? La primera etapa es descubrir al cliente, que existe este cliente que tenga un problema que valga la pena resolver o solucionar. Esa es la primera fase, lo que les dije, un encaje producto solución, un encaje del cliente con el problema. La segunda fase es la parte de validación de cliente. ¿Qué quiere decir esto? Ya encontré un problema, ya encontré al cliente que tenga ese problema y he definido ciertas cosas en mi modelo de negocio. Ahora me voy a buscar a mi primer cliente. Por eso se llama validación del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que haya alguien que te quiera comprar. Vamos a ir a buscar a los primeros clientes. Luego de esto, ya tenemos uno, subimos a 6, a 10, a 20, ya estamos empezándonos a dar cuenta que el modelo de negocio realmente sí sirve. Entonces vamos a pasar a una fase de growth o a una fase de crecimiento, donde ya empezamos a crear al cliente. Aquí ya no solamente vamos a buscar 20, 30 clientes, vamos a buscar más. Por eso se habla de una fase de growth model, o sea, un encaje del modelo de crecimiento. Aquí lo que vamos a buscar es crecer más. Entonces ya no es solamente tener 100 clientes o 60 clientes, es crecer. Y la última fase es la company building, es ya construir la compañía, ¿no? Construir la empresa. Entonces, es todo ese proceso, ¿ya? Entonces, son tres procesos que les dije. Uno es el encaje problema-solución. Lo que vamos a buscar ahorita es el encaje problema-solución. Tengo un problema que vale la pena resolver. La segunda es encaje producto-mercado, es he construido algo que realmente quiere la gente comprar y te va a pagar por eso. Y la última fase, escalado, esta ya lo que les dije es acelerar o crecimiento, que eso ya es otra fase más adelantada, que para esto tiene que pasar por lo menos un año. Entonces, esas son las fases que estamos mencionando. Esto ya es un poco desagregado, lo vamos a ver más a detalle. Aquí está el proceso, construir, medir, aprender. Este es el proceso de Lean Startup. Lo que vamos a buscar nosotros con esto es filtrar el modelo de negocio con el cliente y para poder tener con esto un modelo de negocio validado. Entonces, de esto vamos a sacar hipótesis que vamos a ir validando con experimentos. Vamos a preparar experimentos. Para eso vamos a usar este formato. Este es un formato que vamos a usar para el tema de experimentos, que les voy a explicar más adelante cómo funciona y de qué manera lo vamos a aplicar. Pero un poco esto es la tarjeta de pruebas o de experimentos. Aquí vamos a poner la hipótesis. Vamos a esperar un ratito, vamos a poner acá. Ya. En esta fase de acá ponemos las hipótesis. Creemos que la hipótesis. En la parte de abajo es el experimento. ¿Qué vamos a hacer para responder a la hipótesis o para validar la hipótesis? ¿Cómo vamos a medir la métrica? ¿Qué vamos a hacer para medir? Y la última parte, los criterios de validación, ¿no? ¿Tenemos razón si ha pasado esto o no? ¿Está bien? Entonces, luego vamos a ver algunos experimentos, pero esto ya con el proceso. Son algunos experimentos que vamos a ver.
Igual esto lo van a tener. En esta parte de acá, lo que vamos a hacer con los experimentos es el tema de buscar, ¿se acuerdan al inicio cuando había una gráfica que era así, así, y de ahí se iba aplanando? Ya, entonces lo que hacemos es que el primer experimento usualmente tiene una incertidumbre alta. Acá siempre la primera incertidumbre alta es el cliente. ¿Y qué es lo que pasa? Que usualmente cuando hacemos esto, vamos a poner esta línea que aquí es la C de costos o de gastos, que vamos a tratar de que los primeros experimentos sean los más baratos. Y cuando ya vamos reduciendo los experimentos, ya no vayamos a hacer muchos experimentos. ¿Por qué? Porque los costos van a ser más altos, más elevados. Por eso es que funciona el Lean Startup en esta fase, porque te ayuda a reducir costos y gastos, ¿no? O sea, reducir costos, los gastos que uno pueda tener al momento de lanzar el emprendimiento. Estas son las métricas que lo voy a mostrar más adelante. Y esta es la última tarjeta que se enlaza con la primera. Hemos ido a hacer la hipótesis. Acá está la hipótesis. Acá ya plasmas lo que hemos observado. Hemos visto esto, hemos observado esto, he observado esto, esto y esto. He observado esto, 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 esto. Luego, lo que ponemos es tu aprendizaje, qué has aprendido. Y luego decisión y acciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Continuamos? ¿No continuamos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Lo dejamos todo y buscamos otra idea de negocio y ponemos a emprender por otro lado? Esa es la decisión que tienen que tomar ustedes. Entonces, la decisión usualmente es pivotear. El pivote es, estoy centrado. Usualmente esta acepción de pivotear viene del básquetbol, el pivote. El pivote siempre es, te paras de un pie y solamente giras con el otro pie para girar y tomar una decisión hacia dónde vas. Entonces, es igual, ¿no? En este lado es, te centras y giras a dónde quiero ir o hacia dónde voy a ir según los datos que tengo. Entonces, sí. Disculpe, eso del eso de pivote, decir que nosotros tenemos, todos tenemos un sector, lo que es audiovisual, en mi caso es agrícola. Entonces, se refiere a que no puede cambiar el sector, pero sí el producto. ¿O es lo que estoy entendiendo? Puede cambiar hasta el sector. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un producto que bien definido. Y puede ser que el cliente que tú has seleccionado no le guste o no le interese. Entonces tú puedes decir, ah, ya, pero puedo irme para otro segmento de clientes, a otro segmento de mercado, y me puedo enfocar en ese segmento y lo oriento a eso. Y eso va a pasar. Ejemplos de esto es que Facebook, cuando nace Facebook, estaba orientado a estudiantes universitarios, no estaba orientado a hacer una red social. Y luego de esto, Facebook cambia de segmento de mercado y se apertura más a un tema de jóvenes y otras cosas. Entonces, tu segmento de mercado puede cambiar. Puede cambiar tu segmento de mercado, puede cambiar algunas características del producto, hasta incluso el producto, porque puede que en un momento llegues, ¿no? Veo este segmento, no lo quiere. Veo al otro segmento, tampoco lo quiere. Voy al otro segmento, tampoco lo quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quizá el producto esté mal y nadie lo quiere. Claro, me refiero a que toditos estamos, por ejemplo, iniciando un emprendimiento en base a lo que nosotros sabemos o en lo que se supone que tenemos algo de experiencia. Así claro. Que no sé si sería, por ejemplo, yo soy agrónomo. A mí, por ejemplo, no me podría ver haciendo, por ejemplo, algo fuera de mi área, porque normalmente estoy ahí, pero cambiar de sector sería algo brusco, por ejemplo, para mí. No, o sea, no me refiero tanto a que tú cambies de sector, sino por decir, si yo tengo, imagínate que yo he hecho un producto para tal sector de mercado, o en el caso tuyo creo que es el de, ¿cuál era tu producto tuyo o tu solución? El laboratorio, el ya, mira, imagínate que tú estás haciendo un tema de genética para agricultores, ¿ya? Entonces, que creo es lo que tú estás haciendo, pero tú te das cuenta que los agricultores no te quieren consumir ni te quieren comprar.
y te das cuenta que hay otro sector que es el tema de flores, y que las flores sí están dando y la gente sí quiere comprar flores que están tratadas genéticamente, qué sé yo, y estás cambiando de sector. Te estás moviendo a otro sector porque el otro sector no lo quiere ni le interesa. Y eso te vas a dar cuenta en el camino, porque el proceso tradicional era, mira, mi idea es esta, tengo hacer genética en plantas para agricultores, me encierro, hago los 6 meses y me dedico a hacer en esos 6 meses experimentos y saco varias plantas modificadas genéticamente, voy y lo vendo y nadie me quiere comprar. Que lo puedo hacer al revés e ir y hablar primero con el agricultor qué tipo de plantas quiere, qué tipo de productos está buscando, qué problemas tiene. Quizá te das cuenta que quizá no quiere o tú estabas enfocado quizá en tema de papa y el agricultor te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero papa, y el estudio de mercado que tú hagas y veas estadística, te das cuenta que la producción de papa está no tiene mucha acogida, incluso lleva pérdida a los agricultores, y te puedes dar cuenta que, por decir, en un tema de, qué sé yo, de cacao, se esté dando más producción y está revalorándose más y tengas una mayor ganancia. Entonces te puedes ir para cacao. Entonces a eso me refiero yo. ¿Entiendes? Ya. Entonces es más o menos eso. Ya hay que entender eso del producto. Ahora, como te decía, ¿no? Si llega un momento y ya eso yo lo veo difícil si es que te enfocas bien al problema, pero puede llegar a un momento donde tú digas, nadie quiere mi producto, ¿y qué hago? Y eso es lo que pasa con las patentes, ojo, ¿eh? Existen patentes en el mundo y en el Perú que nadie los quiere. Esas patentes están guardadas hace 10 años, ya venció su patente y nadie los quiere, así sea gratis. Entonces, ¿qué puedes hacer? Nada, lo tienes que dejar y buscar otra cosa. Entonces, a eso es lo que vamos. Nunca vayas a... No quiero que interpreten que yo les diga que cambien ustedes su razón de ser. Ustedes definen su razón de ser si ustedes están enfocados al tema agro. Si no funciona esa solución, búsquense otra, pero en el tema agro. ¿Entienden? Entonces, ya habiendo visto este tema, el tema de cómo va a funcionar este ciclo, entonces vamos a ir a ver la primera fase que les dije, que es, a ver, los voy a mostrar de nuevo para los que están entrando recién, es el tema del diseño del negocio, o sea, esta parte, el diseño del negocio. Vamos a partir por diseñar el modelo del negocio, hallar la hipótesis y hacer el primer experimento, que es la entrevista. El primer experimento siempre que deben tomar es entrevista, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar de presentación. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? La pregunta que me hizo su compañero está bien, bien planteada, porque me dejó hacerles entender un poco cuál es la dinámica de hacer el pivote. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para pasar ya al otro tema y mostrarles ya de frente las plantillas que tenemos que trabajar. Bien, si no hay preguntas, avanzo. Bien, entonces, el siguiente tema es lo que es el tema de modelos de negocio. Les voy a mostrar dos herramientas, dos modelos, pero nos vamos a centrar solamente en uno. Y el primer modelo, bien, antes de pasar al primer modelo, les voy a explicar un poco la estructura de cómo se genera el modelo de negocio. Esta estructura es del libro de Alexander Osterwalder, y usualmente siempre se ha hecho así. E incluso cuando haces plan de negocios, haces análisis del contexto, defines el negocio, el producto, el servicio. Pero en esta parte es ya un poco más experimental, porque tienes más contacto con lo que vas a hacer. La primera fase para crear un modelo de negocio es analizar el contexto. Ustedes deben analizar el contexto en el que se encuentran, el contexto al que ustedes van a ir. Pero esto es opcional, ya. Esto les voy a dejar a ustedes como una parte opcional para que lo puedan hacer. Y la parte primera es análisis del contexto, como les mencionaba. Luego de eso, recién defino el modelo de negocio. Luego de definir el modelo de negocio,
me centro en estas, en estos dos bloques. Pues voy a activar mi lápiz. Primero es el contexto, que es el de acá. Luego es el modelo de negocio. Y luego me centro en esta parte de acá, que es el cliente y el usuario. Hay que definir entre cliente y usuario. Más adelante les voy a mostrar cómo se diferencian, y ya les expliqué incluso anteriormente. Luego de centrarme en el cliente y el usuario, recién me voy al producto, para que estos dos encajen y se defina bien qué es lo que estoy haciendo. Entonces, ya habiendo dicho eso, la primera fase, que es analizar el contexto, esta es una plantilla que te permite plantear o plasmar el contexto. Usualmente antes se hacía gráfico. Les dije que se cree en una cuenta en Miro, o si no en Jamboard. Igual les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Entonces, el mapa de contexto tiene estos 8 bloques. Bueno, 7 bloques, perdón. Y en estos bloques, lo que nosotros llenamos primero es la tendencia demográfica. ¿Qué tendencias demográficas o cambios en el comportamiento se van produciendo en el tema humano? La parte demográfica, consumos, ahora se va por un tema de gaming, o se va por un tema de cuidado de salud, todas las tendencias que ustedes vayan viendo. Luego vamos a un tema de leyes y regulaciones. ¿Cuáles son las leyes que se están dando? ¿Qué regulaciones nuevas se están dando en el sector que tú estás trabajando? Si yo estoy trabajando en genética, ¿qué leyes y regulaciones existen en genética? Ahora, si yo estoy en un tema de lo que es digital, en un tema, la producción digital, productora digital, ¿qué leyes y regulaciones existen? Entrará Indecopy por un tema de derechos del autor cuando pongas algún audio. Entonces, todas esas cosas tienes que analizar. Por eso entramos a leyes y regulaciones. Hay que entender cuáles son las leyes y las regulaciones que existen en tu sector. Ojo, esto tienen que hacerlo sí o sí. Yo les estoy dando la opción que lo hagan de manera libre, pero lo tienen que hacer sí o sí, para que comprendan cuál es el sector en donde se están metiendo ustedes. Luego, la parte del entorno económico, ¿ya? ¿Cuáles son las tendencias o económicas que pueden impactar en tu sector, ¿no? Por decir, ahorita hemos entrado en un tema de COVID. El tema de COVID ha impactado tremendamente en la parte económica. Se han cerrado negocios, se ha dejado de vender. Entonces, ese impacto económico de no haber inversión o de cerrarse las fronteras para el tema de importaciones ha generado mucho impacto. Entonces, ese impacto hay que leerlo. Luego, la competencia. ¿En qué están dando mi competencia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué de nuevo? ¿Qué tendencias nuevas hay en torno al sector que me encuentro en base a mi competencia? Luego, las tendencias. ¿Qué nuevas tendencias tecnológicas hay en mi sector? Hay que buscar qué de nuevo se está haciendo para que tú te apalanques de eso y digas, mira, en el mundo de genética están usando ahorita, ya no solamente es genética. Les voy a mostrar un ejemplo que les puede servir a los que están en genética. Este ejemplo es de una startup en Chile que es Notco. ¿Notco qué hace? Notco ve el tema de genética de las plantas, y en base a la genética de las plantas usa con computación, mezclado con computación, usa inteligencia artificial, mete esa genética de las plantas a la programación de inteligencia artificial que tienen, y ellos definen, quiero hacer una mayonesa sin nada de huevo, ni grasa, nada, solamente puro vegetales. Lo que hacen es, en base a esa genética que tienen sobre las plantas, con la inteligencia artificial hacen las mezclas necesarias, y este programa aprende hasta que tenga la mayonesa sin nada de productos animales productos que provengan de animales, ¿ya? Entonces, eso hace Notco. Notco en esa parte de mezcla esa tendencia de inteligencia artificial con
inteligencia artificial con genética. Entonces, últimamente ellos han cerrado un fondo de financiamiento de 45 millones de dólares con Amazon. Y búsquenlo, ¿eh? Los que el grupo que está en genética, busque a Notco. Lo voy a poner el link incluso. Notco está metido en genética y bien para ellos, porque están son una tendencia ahora, porque han sacado varios productos que salen de la genética de las plantas, de puro vegetales. Entonces, la otra parte es necesidad de los clientes. ¿Qué nuevas tendencias o necesidades de los clientes están surgiendo? Y la última parte, ¿qué incertidumbre, no? ¿Detectas alguna gran incertidumbre o cosas que puedan tener gran impacto en el sector que te encuentras? Entonces, esto del entorno es muy primordial que lo analicen para tener un panorama general de lo que está pasando en el entorno que se encuentra y puedan ver qué tecnologías hay, qué tecnologías nuevas están pasando, una herramienta que pueden usar ustedes o los que tengan Gmail es, hay una herramienta, no me acuerdo si es Google Trends ya se me fue de la mente, pero tienes una opción en Google donde tú puedes configurar Google para que te lleguen mensajes de todas las tendencias o las nuevas tendencias que se van dando en el sector que tú pongas. Tú puedes seleccionar palabras claves y te van a empezar a llegar toda la información sobre ese tema, biotech, fintech. Tú pones esos puntos y te van a llegar. Les voy a mostrar mi Gmail para que lo vean y se cercioren que es así. Entonces, luego vamos al tema, a ver, de diseño. ¿Sí? Sí, te escucho. ¿Tienes alguna pregunta? No, se le dejó un momento. Ah, ya, ok. Entonces, ya hemos visto el contexto. Esto de propuesta de valor, lo he ordenado mal la presentación, lo voy a explicar luego. Pero vamos al modelo, a los dos tipos de modelos de negocio que tenemos. El primero es definamos qué es un modelo de negocio. Un modelo de negocio es cómo yo creo, entrego y capturo valor. Esa es la definición más fácil de modelo de negocio. Cómo creo el valor, cómo entrego valor y cómo capturo valor. Entonces, este es un video, también se los voy a pasar. Pero este es el modelo de Alexander Osterwalder. Alexander Osterwalder escribe un libro que es Generación de Modelos de Negocio, pero para modelos de negocio más, ya más avanzados, ¿no? Pero sí se puede aplicar a startups, emprendimientos que están iniciando, sí. Entonces, ¿cómo se plasma aquí el tema de creo, entrego y capturo valor? ¿Cómo creo valor? Es esta parte. ¿Ya? Creo valor, la C. ¿Cómo entrego valor? Es esta parte, la E. Perdón. ¿Cómo entrego valor? ¿Y cómo capturo valor? Es esta parte, ¿ya? La C y la A. Entonces, el Business Model Canvas, como se le conoce a esta herramienta o modelo de negocio en español y en inglés Business Model Canvas, o como muchos ya lo conocen, Canvas, tiene 9 bloques. Los 9 bloques empiezan con el segmento del cliente, que está en esta parte de acá. Voy a borrar esto para luego vuelvo a dibujar para explicarles. Tenemos al segmento del cliente. ¿Cuál es mi segmento del cliente? ¿A quién lo voy a vender? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es esa propuesta de valor que le estoy ofreciendo? ¿Cuál es mi canal? ¿Cómo voy a llegar a ellos? ¿Cuál es mi relación? ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Cómo genero ingresos? ¿Cómo voy a ganar plata en sencillas cuentas, en resumidas cuentas? Luego pasamos, si ustedes se dan cuenta, estos 4 primeros bloques que engloban acá. Voy a cambiar de color el lápiz para que se note. ¿Ya? Este primer cuadro de 4 bloques que están hacia arriba es cómo yo entrego ese valor al cliente, cómo estoy entregando valor. Y cuando pasamos a este bloque de acá, tenemos
el tema de recursos. ¿Qué recursos yo necesito para construir mi emprendimiento? Si yo estoy en un tema, qué sé yo, de producción audiovisual, necesitaré cámaras, una laptop con programas básicos, esas cosas. ¿Qué necesito de recursos para que funcione? Como mínimo, no estoy pidiendo que todos los recursos, cuando a veces se hacen, necesito una planta, necesito esto, o sea, en grande. Pero si tú estás iniciando, ¿qué es lo mínimo que debes tener tú para que funcione al menos, para que vayas haciendo ciertas cositas? Luego de eso, el tema de actividades claves. ¿Qué actividades necesito hacer yo para que funcione y empiece a funcionar este emprendimiento? Luego de eso está el tema de red de socios o partners. ¿Qué socios clave necesito yo para que funcione mi emprendimiento? Ejemplo, si yo soy producción de audiovisual y quizá tenga alguien que tenga una productora o un estudio de producción y es mi amigo, me puede dar a menos costo, ese es mi socio clave. Pero si yo tengo un proveedor que me da al mismo precio del mercado, ese no es mi socio porque puedo cambiarlo en cualquier momento, o incluso este me puede subir el precio y voy a tener que buscar a otro. Entonces no es un socio clave. O puedes tener algún aliado, ese es otro socio clave. Entonces hay que diferenciar el socio clave. No todos son socios clave. Y en la parte de abajo tenemos la estructura de costos. ¿Qué de todo esto? Antes de pasar a eso, este segundo bloque de tres cuadrantes es la parte con el crear valor. ¿Cómo creo yo valor? Voy a crear con recursos y actividades clave. Estoy creando esta propuesta de valor que voy a entregar. Y en la parte de abajo, ya como les dije, cómo capturo valor. Entonces, para continuar, esta última fase de estructura de costos es en qué voy a gastar, qué cosas voy a gastar. Y ustedes dirán, uy, pero estás hablando y es muy engorroso para llenar. Ojo, no estoy pidiendo que llenen detalle por detalle por detalle. Es algo panorámico. Mi cliente va a ser agricultores que se dedican al sector de la papa, ya. Mi propuesta de valor, plantas que te acortan la producción en 6 meses. Mi canal de venta, voy a usar canal de venta con agricultores, no puedo llegar por medios digitales, va a ser un canal personal o físico, voy a tener quizá puntos de venta en, qué sé yo, en tiendas que venden productos agros, y la forma de relación va a ser directa con el productor. No estoy hablando nada difícil, pues sí. ¿Cómo voy a ganar plata? Voy a ganar plata por la venta de las plantas, quizá voy a vender plata, no sé, quizá por el porcentaje de producción. ¿Qué actividades clave necesito? Primera actividad, hacer entrevistas, mapear a mis clientes, definir los primeros clientes, hacer mi primer prototipo, quizá no hago una primera planta genética, pero hago un bosquejo y lo empiezo a detallar de qué es lo que puedo hacer como genética, qué es lo que puedo hacer como genética, y lo plasmo en hoja y solamente hago algo ficticio. Y lo llevo y empiezo a ver si va a tener tracción y si la gente quiere o no quiere. Luego de eso, digo, ¿necesito socios clave en este punto? Sí, quizá las agropecuarias con las que me están dando la opción de ser, qué sé yo, tener conmigo, ser, ya se me fue esa palabra, pero ser el único proveedor de ellos. Y en la parte de abajo, ¿en qué voy a gastar? Obviamente, ¿qué voy a gastar en publicidad? Voy a gastar en un tema de ventas, porque va a ser directo. Voy a gastar en un tema de creación o de publicitar el tema del primer experimento, voy a gastar quizá en, si es que ya tengo planificado en 6 meses sacar la primera planta genética, si es que ya me dan la aprobación, es esta primera planta. Entonces, no he hablado nada distinto, no he puesto números, no hemos hablado de costos en estos momentos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta en modelo de negocio? En este modelo. Bien, no hay ni una. Entonces, ese es el Business Model Canvas.
Y ahora vamos a Lean Canvas. Lean Canvas es un modelo de negocio también, pero que surge como producto del Business Model Canvas por Ash Maurya. Este es su libro Running Lean, y nos habla de Lean Canvas, que está orientado más a startups. Y también son 9 bloques, pero ha variado distintos cuadrantes. ¿Cuáles son esos cuadrantes que ha variado? Les muestro. Se ha quedado segmento de clientes, son lo mismo. Lo mismo que ha quedado es el canal. Ha quedado cómo gano plata, en qué estoy gastando o cuánto voy a gastar. Y el resto lo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? En este lado había socios clave, ahora ya no hay socios clave. Ahora están, ¿qué cosa? Problemas. ¿Qué problemas estoy solucionando? Luego, ¿cómo voy a solucionar ese problema para este cliente? Luego, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor? Luego, ¿qué métricas necesito? ¿Se acuerdan que hablé de métricas? ¿Cómo mido? Ahí están las métricas. Y la última parte, mi ventaja competitiva. ¿Cuál es esa ventaja competitiva que me hace diferente? Lo bueno de Lean Canvas es que no te exige llenar todo el modelo, el lienzo. Tú puedes llenar 4, los que tengas. Los cuadrantes que tú tengas claro, los llenas. Si no tienes claro algunos cuadrantes, los dejas hasta que tengas algo claro. Pero los básicos que debemos llenar es cliente, problema, solución y métricas, y también un tema de canal que no es nada difícil, de cómo gano plata y esto, ¿no? El costo, ¿no? Y estos dos quizás no lo llenen porque es algo un poco más adelante. Entonces, ese es el Lean Canvas. No ha variado mucho. Entonces, hasta ahí en modelo de negocio, ¿hay alguna pregunta? ¿Cuál vamos a usar? Vamos a usar el Lean Canvas. Sí, ahí está, tengo la traducción, lo voy a mostrar más adelante la traducción, no te preocupes. Ahí está el formato con traducción. Ya, entonces, luego de hacer ese tema, nos vamos a lo que es el lienzo de propuesta de valor. ¿Qué es el lienzo de propuesta de valor? Es un lienzo propuesto por Alexander Osterwalder también, pero que nos ayuda a definir un poco cuáles son los problemas del cliente y en base a eso, qué producto podemos sacar. O cómo podemos alinear el producto con ese segmento de mercado que estamos enfocando. Entonces, en esta parte del segmento, está el segmento del cliente, lo que tenemos es 3 bloques. El primer bloque es el tema de trabajos. ¿Qué trabajos hace mi usuario para solucionar o estar solucionando algún problema en el transcurso, ¿no? Quizá yo tenga un tema de querer que se vea bien mi jardín. ¿Ya? Imaginemos que yo tengo mi casa y tengo mi gras ahí, mi jardín, mi gras, que va creciendo ese gras donde juegan mis hijos, qué sé yo. Bueno, no tengo hijos, pero imaginemos. Entonces, yo tengo la necesidad de que de que mi patio que tiene gras se vea bien, bonito, al ras, cortado, podado, y yo me aventuro a podar y lo dejo una parte alta, no tengo nada parejo. Entonces, esa necesidad de yo querer hacer podar mi jardín, o ese trabajo de querer podar, lo pongo aquí, podar mi jardín. Ya, luego de querer podar mi jardín, ¿qué más hago? Qué sé yo, o quizá contrate a alguien más barato para que pueda mi jardín. Entonces voy poniendo esos trabajos. Ojo, hay que entender esto. Trabajos. ¿Qué son trabajos? Son cosas que hace el cliente para solucionar un problema o para abordar una necesidad. Entonces, ¿qué tipos de trabajos existen? Funcionales, que son el que yo os mencioné, cortar el césped, pintar la casa, cocinar, funcionales. Y sociales tiene que ver más con relacionarse, quizá comprar ropa, pero a la moda, porque quiero que me vea la gente, comprar ropa de marca, porque quiero que mis amigos me reconozcan,
y personales y emocionales ya son más, qué sé yo, de reconocimiento, de cuidado de salud, hago ejercicios para verme bien, temas de esa parte. Entonces, luego que yo plasmo esos trabajos, digo, ya, si yo podo mi jardín por mí mismo, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué frustraciones me traen estos trabajos que hago? Ojo, estos trabajos son lo que pasa en la realidad, no son supuestos, no son imaginarios, no, yo me imaginaba. En un inicio, claro que van a ser supuestos, pero van a ser supuestos de lo que puede estar pasando ahora. Y cuando nos damos cuenta que son reales, cuando hacemos las entrevistas. Entonces, luego hago una lluvia de ideas de cuáles son las frustraciones que están pasando. Mira, mi césped no se queda bien, me cobra muy caro. Otra frustración es que el que me ha cortado barato me ha robado mis cosas, lo barato sale caro, puede poner lo barato sale caro. Entonces voy poniendo todas esas cosas. ¿Y qué tipo de frustraciones existen? De características, como les dije, que qué sé yo, que el producto ha venido dañado, o quizá el servicio que me ha dado de cortar el césped no ha sido bueno porque me lo ha dejado una parte arriba, otra parte abajo, una parte hueco. O si me ha hecho un tema de trasplante de las plantas, me ha dejado muerto, lo ha dejado, en vez de que la planta crezca en una semana, se ha muerto esa planta y no le ha hecho nada, qué sé yo. Características, problemas y resultados no deseados que pasen. Y luego vamos por el tema de obstáculos, obstáculos que puedan generarse. Y la última parte, riesgos. Y luego eso también hago una lluvia de ideas de necesidades, ¿no? Yo como usuario de tengo mi césped, yo imagino que ese césped se vea bonito. Yo me imagino ahí a mis hijos jugando en un césped plano. Me imagino mis plantas bien hermosas, mis flores bien, bien hermosas, bonitas ahí, ¿no? Entonces, todas las necesidades. ¿Qué tipo de necesidades necesarias? Las necesarias son las que pasan normal, ¿no? De que se vea bien. Las esperadas es las que yo espero que sucedan, ¿no? Como que el servicio barato que estoy contratando sea bueno. Eso es lo que yo estoy esperando. Y las deseadas es ya un poco más superfluo atrás. Es de que, qué sé yo, de que el jardinero que venga a darme el servicio me ponga una planta gratis. Y la inesperada quizá es, ¿no se escucha? A ver, me dicen si no me escuchan. Me dice que Luis que no me escucha. ¿Me escuchan todos o no me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Quizás sea tu internet, Luis, tu conexión. Ya, entonces, y la inesperada, como les decía, es, qué sé yo. Es algo inesperado, o sea, algo que quizá nunca vaya a pasar, pero ustedes dicen, esto puede pasar, algo inesperado, ¿ya? Y luego ya la parte de propuesta de valor, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después de que se hagan las entrevistas. Entonces, son esos tres herramientas. El primero no vamos a ver este Business Model Canvas, vamos a ver el Lean Canvas y vamos a ver la propuesta de valor. Entonces, quiero que tengan en cuenta cómo se llena. Esta sesión va a quedar grabada para que lo puedan ver 2-3 veces. Incluso les voy a pasar links de estas herramientas que son fáciles, no son difíciles de usar, y lo puedan llenar. ¿Está bien? Entonces, Lean Canvas y propuesta de valor. Entonces, empecemos por la primera parte, que es el customer o segmento de cliente. Cuando hablamos de segmento de cliente hay que tener en cuenta algo, que no existe un solo perfil. En esta imagen, ¿ustedes qué ven? ¿Quién es el que compra o quién decide la compra en esta imagen? A ver, lo pueden hacer por el chat o activar su micro. ¿Quién decide la compra? ¿O quién tiene el poder de compra acá, la mamá o la hija? La niña. La niña. ¿Quién más? La hija. ¿Quién más? La mamá. ¿Quién más? A ver. ¿Quién decide la compra, la mamá o la hija? ¿Nadie más? La niña. Bien. Hay que tener en cuenta dos perfiles, ¿ya? Vamos a poner esto acá. Lo voy a escribir aunque
no tengo lápiz, pero lo voy a escribir. Tenemos dos perfiles, al cliente, ya, voy a ponerle clina más, ya, porque me voy a demorar en escribir, uy, se me fue. Voy a ponerle C de cliente, para que no se olvide cli, de cliente, y tenemos por otra parte es usuario. ¿Ya? ¿Quién es el cliente y quién es el usuario? El cliente es el que compra, el que paga. Mejor dicho, el que paga, el que te paga. ¿Quién paga? La mamá. ¿Quién es el usuario? Es el que va a usar el producto o servicio, en este caso la niña. ¿Y quién decide la compra? El que paga. Muchos dirán, no, pero la hija hace el berrinche, que esto, pero la mamá decide si compra o no compra con el dinero. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas, ¿ya? El cliente es el que paga. En algunos casos puede cambiar este rol. Por decir, si yo voy a tomar una gaseosa y me voy a comprar a la tienda, ¿quién es el cliente? Yo. ¿Quién es el usuario? Yo. Porque yo voy a tomar la gaseosa y yo soy el que va a pagar. En este caso, yo soy el que decide la compra y el que usa el producto y servicio. ¿Ya? Entonces hay que tener esto en cuenta. Incluso hay segmentos o incluso... Quizá no decida la compra ni tú, ¿no? Como la parte de regalos. ¿Quién no ha recibido un regalo que quizá no te guste, ¿no? Ya por buena gente recibes el regalo porque es tu cumpleaños, porque no te digan, ah, qué mal agradecido eres, ¿no? Pero recibes el regalo, quizás sea algo que no querías, ¿no? Pero bueno, tú no has decidido la compra. Entonces, para seguir avanzando ahí voy a hacer un tema de segmentación de mercado. ¿Cómo ustedes van a, o qué criterios van a tomar para ir segmentando su mercado, ya? Ya. A ver. Vamos avanzando velozmente. Ya. Ya. Entonces. ¿Qué es la segmentación? La segmentación es cómo identifico estos grupos que comparten determinadas características. Es encontrar un grupo que comparte una determinada característica en común, ¿no? Entre ellos. ¿Y qué comparten ellos? Necesidades, valores o deseos, qué sé yo. Vamos a pasar un poco esto. Entonces, ¿cuáles son los criterios de segmentación que podemos usar para definir este es mi segmento? El tema geográfico, por decir, personas orientadas a la selva, mi solución está orientado más a la parte CG selva porque es una bebida energética que tiene un envase inteligente que permite que se mantenga el agua o la bebida helada, qué sé yo. O está orientado más para una región más europea, o estás orientado más para una región latinoamericana, qué sé yo. Es la parte geográfica. Continente, país, región, ciudad. ¿Ya? Hay que enfocarnos bien o definir bien cuál es ese segmento geográfico al que vamos. ¿Por qué? Depende de qué esto. Esto más es un poco también cuando ya vamos a expandirnos, ¿no? Si yo estoy en todo el Perú y quiero llegar a Chile, ya hay que ver la parte geográfica acá, ¿no? O sea, ¿cómo puedo llegar a Chile? Y también podemos hablar un tema regional, como les decía, ¿no? Brasil, Chile, Colombia. Y lo otro también que no escapa de lo geográfico es el tema de rural y urbano. Tú puedes hacer una solución para agricultores que no es lo mismo para las personas de la zona urbana. O sea, son segmentos distintos, entonces hay que tener en cuenta esto. Lo otro es la demografía. En la parte demográfica hay que ver un tema de edad y género. Qué sé yo, personas de tal edad a tal edad, varones o mujeres, quizá tu producto está orientado más a mujeres o tu producto está orientado más a varones, a niños, adultos, ancianos, qué sé yo. Hay que ver podemos centrarnos en un tema de generaciones. En tu segmentación tú puedes decir, estamos orientados a jóvenes, millennials, que usan tecnología, qué sé yo. Luego, en un tema de ciclo de vida familiar, qué sé yo, para niños que están en colegio,
para personas jubiladas, para un tema de personas que no trabajan o jóvenes independientes, o sea, ciclos de vida. Y el otro tema también es por un tema de ingresos, ¿no? ¿Cuánto ganas? Personas entre 25 a 30 años que no trabajan o que trabajan en el sector público, que tienen ingresos entre 2.500 a 3.000 soles, es una forma de cómo yo estoy segmentando. El tema de profesiones, quizá algunas soluciones se orienten a profesiones, no sé, algunos quizá no, algunos quizá sí. El estado civil, soltero, casado, divorciado. También por un tema de estilos de vida, hobbies, trabajo, ocio, un tema de sectas religiosas, qué sé yo. Entonces hay que tener en cuenta eso, el tema de estilos de vida. Fitness, está orientado al deporte, N cosas, ¿ya? Hobbies, hay que ver si es un tema de hobbies. Hay que ser, al momento de segmentar, perdón, segmentar el mercado, hay que ser bien detallosos en base a estos criterios que les estoy dando. Entonces, ¿cuáles son mis gustos musicales? O al momento de ustedes hacer la segmentación pueden decir, ¿no? Estamos orientados a jóvenes de entre 25 a 30 años que escuchan rock, que usan la tecnología, que les gusta andar en comunidad y que les gusta hacer deporte. Entonces, es un segmento más nicho. Alimentación saludable, qué sé yo. Luego, por un tema ya, vamos para un tema más conductual, o sea, el tema de conducta. Luego, el tema de, bueno, el tema conductual que les decía, un tema de tendencias, de, en este caso de, aquí les voy a hacer un gráfico que representa esto. Si ustedes se dan cuenta, acá nos habla de innovadores, adaptadores, entusiastas, mayoría tardía y rezagados. Es un poco el tema de cuán rápido aceptamos nosotros. Esto está orientado más a tecnología, innovaciones, tendencias de ropa, qué sé yo. Entonces, ¿cómo se grafica? Esto es una gráfica que va así. Esta es la curva de aceptación. Entonces, en esta primera parte están los innovadores, ya esa gente que busca cosas nuevas, que busca solucionar o tenga algún problema y sea algo así no esté al 100%, lo usa. Esos son los innovadores. Los adaptadores tempranos son los que ven algo nuevo, no esperan que alguien más lo use y lo compra. Ejemplo de esto, el más triado es los que compran el iPhone. De Apple. Cuando sale el nuevo iPhone, las personas están haciendo colas y colas para comprarse el nuevo iPhone. No les importa si está fallado, no, ni siquiera quieren ver si funciona o no funciona. Ellos hacen colas y esperan ese nuevo iPhone y se lo compran. Esos son los adaptadores tempranos o los early adopters, como se les llama. Luego están los entusiastas, que ya están un poco más allá, que ven, quizá ven al early adopter que está usando su iPhone y dice, oye, mira qué bacán, a mí también me gusta y yo lo adapto ahora. O incluso estos pueden ser los que usan, pues no, los Samsung, qué sé yo, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? Luego está la mayoría tardía, que ya son los que se adaptan después, dicen, oye, mira, él también lo usa, sí, será bueno, yo también lo compro. Luego están los rezagados, ya, ¿no? Estos son la última parte, ya, ¿no? Para que puedas decir, ya, mira, yo también, como todo el mundo ya lo usa, ya, pues yo también lo usaré, ¿no? O si lo ves por otra parte, los rezagados, acá están, pues, los que usan quizás celulares con tecla, aún siguen usando sus celulares con tecla y no quieren ver las nuevas tendencias y lo dejan ahí. Eso es un poco lo que se refiere a el tema de tendencias, aceptar nuevas tendencias en la parte conductual. Luego está por un tema de uso, a quizá orientarnos a personas que compran ejemplo de esto es por si hay personas que pueden comprar, qué sé yo, prefieren comprar gaseosas individuales y se
todos los días van comprando una gaseosa individual, pero hay otros no. ¿Para qué voy a comprar una gaseosa individual? Me puedo comprar una gaseosa de 4 litros y lo tengo para 5 días. Entonces, ese es un tema de lo que trata acá, ¿no? Usuarios potenciales es usuarios por una vez que yo voy y compro una gaseosa. O usuarios recurrentes que yo todos los días compro gaseosa. Usuarios medianos que yo compro una gaseosa todos los días. Y usuarios fuertes que compro yo, prefiero comprarme una gaseosa de 4 litros que comprarme una sola. Y esto todo lo plasmas en una sola acepción. Me dedico a, o mejor dicho, mi segmento de clientes son jóvenes entre 25 a 30 años, que trabajan, son independientes, tienen trabajos esporádicos, les gusta el rock, les gusta el deporte, comen saludablemente y mi solución para ellos es una alimentación saludable que se los llevamos a su lugar de trabajo. ¡Plum! Encaja. ¿Entienden? Entonces, ¿esto cómo se alinea con lo que vamos a buscar? En un inicio nosotros vamos a hacer la primera segmentación que estamos acá. Vamos a hacer entrevistas, vamos a ir viendo en las entrevistas qué nos dicen y lo que va a pasar es que vamos a pasar a la definición de una segmentación más específica. Mi segmentación es esta, según mis entrevistas me quedo con esta segmentación de mercado. Luego de eso vamos a esta parte que es ya a ver más números. Cuando hacemos la presentación no decimos, pues no, mi cliente solamente es de 25 a 30 años, les gusta el rock, comen bien, son saludables y listo, y muere, no. Y aquí hablamos, ya, este es mi segmento, pero de estos en el Perú hay 30 millones, qué sé yo. De esos 30 millones que comen saludablemente hay unos 10 millones que son amantes de la comida vegetariana. Y de estos 10 millones me voy a centrar al 1%. ¿Ya? Entonces, eso ya lo vamos a ver luego. Eso no vamos a verlo ahorita. Ahorita nuestra prioridad es esta, la segmentación. Ver, definir bien cuál va a ser ese segmento al que nos vamos a enfocar. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Yo sé que es mucho, pero les dije que la semana anterior era la más suave y de aquí empezamos con lo más fuerte. Bueno, al menos hoy, ¿no? Porque de ahí ya son un poco más liviano. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Disculpe. Sí. ¿Qué pasa? Pues antes, no solo tengo un solo nicho de mercado, sino con lo que hasta ahorita veo viendo como trabajé en ese sector, no solo veo ese sector, sino veo, por ejemplo, fanáticos a cierto tipo de plantas que solo se pueden obtener a través del laboratorio o a los agricultores. ¿Qué pasa si tengo diferentes? O sea, no solo un segmento. No hay problema. Lo que vamos a ver ahorita después es, les voy a mostrar una plantilla. Lo que vamos a hacer es una lluvia idea de segmentos, de clientes, de usuarios. Como tú mencionas, ¿no? Puedes tener un tema de agricultores, otro por otro lado, amantes de las plantas, por otro lado, qué sé yo, no sé, a ver, personas que tienen viveros en sus casas y les gusta plantar ellos mismos su planta, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando plantan algo se come la polilla y ustedes tienen una planta que no le entra ni una bacteria y está hecho para viveros en casa. ¡Plum! Tienes tres segmentos. Y de estos tres segmentos hay que ver y hacer una entrevista y definir. Mira, el más potencial ahorita, el que me va a dar plata ahorita, es este. Y te centras en eso y luego ya vas abarcando los otros dos que tú tengas. ¿Se entiende ahí? Gracias. Ya, listo. A ver, pregunten, porque luego ya no regreso. Bien, entonces volvamos a esta parte de la plantilla y justo lo que preguntaba su compañero, oye, no, esta no es. ¿Dónde estás? Esta es. Ya, vamos a avanzar rápido. Entonces, justo lo que les decía,
A ver, ya. Entonces, nosotros ya hemos definido el segmento y lo que les decía, ¿no? Cuando llenamos esta parte de acá, incluso acá entre los early adopters, lo que les decía, cuando llenamos el segmento de cliente, lo que vamos a hacer es una lluvia de ideas de todos los segmentos que tengamos. Entonces, vamos a hacer la lluvia de ideas de todos y de estos vamos a definir, o incluso puedes hacer el modelo de negocio para los tres. Y de esos tres modelos de negocio puedes testear los tres modelos de negocio. Puedes testear para amantes de las plantas y para los agricultores. Y en el camino te vas a dar cuenta cuál de estos es más rentable y tú vas a decir, ¿sabes qué? Me voy a centrar en agricultores. O me voy a centrar en amantes de plantas porque los agricultores no tienen ese poder adquisitivo que nosotros, o que sustente nuestro negocio de nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos ahí. ¿Ya? Y luego de definir estos clientes, lo que nosotros hacemos es, la segunda parte es definir el problema. ¿Qué problemas tiene este cliente? Pero este problema es, ustedes van a hacer la lluvia idea de acá de dos clientes y ustedes van a decir, me voy a centrar en este cliente, el de acá, el primero. ¿Y qué problema le voy a solucionar? Si voy a hacer para otro también, agarro este cliente y digo, para este cliente es otros tres problemas más. Entonces, ¿qué tres problemas le voy a solucionar a esta persona? ¿Qué tres problemas le voy a solucionar a esta persona? Entonces, ¿qué tipos de problemas hay? Hay problemas latentes, son problemas que yo ni siquiera me he dado cuenta que existen y ni siquiera sé. O sea, soy inconsciente del problema que tengo. Luego tenemos el problemas pasivos. Sé que hay un problema, pero no le hago caso. Luego el problema activo. Sé que hay un problema y, bueno, veo ahí que hay soluciones. Algunas las voy acogiendo, ¿no? Y la visión de la solución es, tengo este problema y estoy dispuesto a pagar por este problema, estoy dispuesto a adoptar esta solución, que me solucione este problema. Estoy dispuesto a abordar, a comprar esa solución. Entonces, estos son los niveles, cómo se dan el tema de problemas o la percepción de los problemas. Entonces, ¿cómo definimos un problema? Tenemos acá dos formas. La primera es, no me gusta esperar, esperar para cargar videos y fotos en un dispositivo móvil. El cliente no quiere esperar más de X minutos, segundos, horas, qué sé yo, para cargar el contenido de videos y fotos en su dispositivo móvil. ¿Cuál de estas dos está bien hecha? A ver, ¿quién me dice? ¿El 1 o el 2? A ver, muchachos, por el chat nada más. ¿El 1 o el 2? ¿Cuál de estos dos están bien definidos? No me gusta esperar para cargar videos y fotos. Acá no es un dispositivo. A su dispositivo móvil. Y el segundo es, el cliente no quiere esperar más de 10 segundos, 10 minutos, una hora para cargar el contenido de videos y fotos a su dispositivo móvil. ¿Cuál de esas dos está bien definida? La opción 2. Muy bien, sí. La 2, ¿por qué? Porque en la 1 no hay nada. O sea, solamente me dice que no quiere esperar, pero en la segunda ya hay algo que es medible, algo que yo puedo validar. El cliente no quiere esperar tantos minutos o horas para cargar un contenido de video y fotos a su dispositivo móvil. Tengo un panorama más amplio. Y también lo que debemos buscar es necesidades. A ver. Ya. Necesidades. Para eso están las necesidades del triángulo de Maslow. Por decir, hablábamos hace un instante, les daba el ejemplo del césped. El césped es una necesidad más que un problema. Necesidad de que se vea bien, de que la gente quizá venga a mi casa y lo vea bien, mi césped. Ahí quizá es un tema de reconocimiento. Entonces, tenemos las necesidades de Maslow. La fisiológica, que es un tema de alimentación, seguridad, fisiológico. El tema luego, respiración, alimentación, salud, sexo, o sea, todo eso, ¿no? Todas esas partes fisiológicas, quizá tú las puedes enfocar, no sé, que es quizá
estás enfocándote a zonas vulnerables, quizás seas un emprendimiento social y estás enfocado a zonas vulnerables donde las personas sufren de hambre, ¿no? O sea, no hay alimentos, no tienen nada que comer y generas una planta de manera genética que crezca en el desierto, sin necesidad de agua ni abono. Lo plantas, en 3 meses ya tienes la planta y puedes vivir de eso. ¿Qué sé yo? ¿Qué necesidad estás resolviendo? La fisiológica, el tema de hambre. El tema de seguridad, más seguridad física, salud, la parte familiar, el tema de propiedad privada, tener mi casa, qué sé yo. La parte de afiliación es el tema de amistad, efecto, relación amorosas. El reconocimiento es el respeto, el reconocimiento social que pueda tener yo o un tema de autorrealización. Entonces, podemos enfocarnos en un tema de necesidades o solucionar problemas, pero todo está relacionado, ¿ya? Entonces, eso tiene que aclararles más el panorama de lo que ustedes quieren enfocarse. Ahora, algunos quizá digan, no, yo no estoy enfocado a cliente final, estoy enfocado a empresa. Entonces, también está el triángulo de necesidades para las empresas que está ahí, ¿no? Ahora, el tema de propuesta de valor, que es el siguiente cuadrante, es qué es lo que yo o qué beneficios le estoy dando yo al usuario. Hay un tema de proceso, de marca, de precio quizá, de tiempo. O sea, son características que yo busco darle a esa persona o al cliente, perdón. Entonces, ¿cómo defino mi propuesta de valor? La propuesta de valor no es, estoy haciendo un aplicativo, no. La propuesta de valor puede ser, ayudamos a los agricultores a conseguir una producción en menos tiempo, utilizando o haciendo de la genética una alternativa de agricultura. ¡Plum! Es una propuesta de valor. No estás hablando de que estás haciendo tal cosa, nada. Es la propuesta de valor. Otra forma de hacer propuesta de valor es esto, ¿no? Esta es otra fórmula. Resultado final de lo que quiere el cliente, un tema de tiempo y la parte de tratamiento de los peros. El tema de los peros es opcional, si quieren lo tienen, si no, no. Esto es opcional, lo voy a poner otro color, voy a ponerlo verde ya. Ya lo he hecho. Ejemplo de esto. El tema de resultado final, quiero una pizza caliente y recién hecha, en casa. Y el tema del tiempo, en tu puerta en 30 minutos. Pizza caliente y recién hecha en tu casa en 30 minutos. Y si no, te regalamos. Y eso es ahí donde entran los peros. Pero ¿qué pasa si no cumples ese tiempo? Bueno, te la regalo, ¿no? Oye, resultado. Obtén tus cosechas en 3 meses sin pesticidas, sin nada. Y si no, ¿qué pasa? Te la regalo, ¿no? No aplica para todos, por eso les digo. La última parte no es necesario que todos la tengan. Entonces, esa es la propuesta de valor. Si se dan cuenta, ya estamos abarcando. Acá. Ya hemos abarcado clientes, problemas, el tema de propuesta de valor. En la parte de solución se ponen cómo yo soluciono el problema. Si estoy viendo un tema, que sea un problema, ahí es que le da la plaga, mis plantas se llenan de plaga o de insectos. La solución es, una semilla que te evita los insectos en 3 meses. ¡Pum! Mi solución. ¿Ya? Entonces, seguimos. Entonces, ahí están soluciones. Ojo, pero en esta parte de solución, lo que vamos a procurar al inicio es poner soluciones que sean fáciles de hacer. Si, por decir, él quiere algo con un tema, qué sé yo, de plantas, hemos dicho que le vamos a dar una semilla que genere insectos, te evite los insectos en 3 meses. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el experimento que yo hago? Voy a hacer un afiche donde ponga la semilla, qué sé yo, y voy y lo llevo. El agricultor me dirá, oye, mira, sí, qué bueno. Sí, ya estamos en producción y te podemos hacer una preventa que lo vamos a tener listo para de acá a 3 meses. Que sí, de verdad, sí.
puedes pagarnos la mitad ahora y cuando te entregamos te damos nos das la otra mitad. Que sí, de verdad, sí. Entonces, si logras esa parte, estás validando mucho. No has hecho la planta, no lo has modificado genéticamente, pero ya tienes una intención de compra. Sí, yo quiero que me llames en cuanto lo tengas, porque yo te voy a comprar seguro. Sí, ya, pum. Y si logras que te pague la mitad siquiera, ya tienes algo más. Entonces, ya hemos visto la parte de solución, propuesta de valor. Y el tema de canal, como les decía, ¿no? ¿Cómo yo entrego? Voy a usar un tema de redes sociales, voy a usar un canal físico, voy a usar Facebook, voy a usar una página web, voy a usar un aplicativo. ¿Cómo voy a vender el producto o servicio que estoy dando? Y luego vamos al 6, ¿cómo gano plata? ¿Cómo pienso ganar dinero yo con este producto o servicio que estoy dando? Si estoy haciendo un aplicativo por membresía, por suscripción, por servicio, por cada vez que utilice el aplicativo, me paga un monto, no sé, N cosas. Si es un producto por cada vez que compra o tiene una suscripción donde recibe boletines y tiene un descuento por cada vez que solicite nuestras compras, no sé, N cosas. Luego de eso viene el tema de costos. ¿Qué pongo en costos? Como les dije, solamente la parte que necesitas tú ahora, para que lo lances. Por decir, ejemplo, si estoy haciendo un tema de un aplicativo, no necesitas hacer el aplicativo. Ahorita hay aplicaciones que te permiten hacerlo rápido para ir testeando y a la par, en base a eso, lo van produciendo luego. Pero que te validen eso al inicio, genial. ¿Cómo lo puedes hacer? Con Wix. Buscar aplicaciones que te permitan hacer, incluso está Wix, ahí Weebly, hay otros más, que te permiten armar webs al toque, lo armas rapidito, no pierdes tiempo, pones un video, pones conceptos, producto y servicio, regístrate, compra, etcétera, lo llenas rapidito en 2-3 días, lo lanzas, empiezas la publicidad y hay que ver la atracción que generas. Entonces, esos costos se ponen ahí. Si voy a hacer un tema de publicidad por Facebook, lo pongo ahí. Si voy a hacer, qué sé yo, voy a ir a visitar a algunos agricultores, lo pongo ahí porque me va a ser un tema de pasaje, qué sé yo. ¿Ya? Y luego la parte de métricas, esto ahorita lo vamos a ver abajo, y el tema de ventaja competitiva, eso lo podemos ver luego al final porque algunos quizás no lo tengan claro. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto problemas y necesidades. Hay que definir en qué estás haciendo, resolviendo una necesidad, un problema. Hay que definir la propuesta de valor. Y tenemos las métricas. Las métricas, ejemplo, el primer experimento que todos vamos a hacer es entrevista. Vamos a ver, ya, entrevista. Entonces, si yo voy a hacer entrevista, mi primera métrica es el número de entrevistas. Ya, número de entrevistas que hago. Bueno, no puedo escribir. Número de entrevistas que yo hago. Voy a hacer un guión de entrevistas y ese número de entrevistas lo lanzo. Lanzo la entrevista, hago la entrevista y veo los resultados. Luego de eso, quizá voy a hacer un tema de, voy a crear mi red social, mi página de Facebook y lo lanzo. Entonces, ¿qué pasa? Lanzo una campaña para una preventa ya. El tema de adquisición es que entren a tu página de Facebook, te den like, pero no solamente que te den like, sino que vean tu publicidad y que te pregunten, oye, ¿qué consiste esto? ¿En qué trata ya? Luego la activación es que si tú has puesto un tema de registro, te solicitan más información, déjanos tu número, hagan clic, te dejan tus datos, te ponen su celular, su número, quiero información, mándame acá todo, plum, activación. Retención es, una vez que ya he hecho esto, si llega un tema de venta, entra retención. Ojo, no siempre vas a llegar a todos. Por decir, si es un tema inicial, solo puedes llevar activación y adquisición, nada más. Si ya tienes algo para vender, retención. Y si ya estás entrando a un ciclo, revenue es ingreso, ya te va pagando y referencia que te refiera o que te haga una referencia de un cliente nuevo, ¿no? Entonces, a eso son las métricas, ¿ya?
Más adelante ya vamos a ver el tema de costo de adquisición de clientes, cuando ya tengan algunas métricas o algunos datos más consensuados. Acá está el parte del español que me pedía Carlos Enrique. Acá hay un ejemplo y listo. Entonces, vamos a las plantillas que les voy a mostrar. Espérense, no sé si les voy a... Acá tengo. En esto no... Esto los voy a mostrar luego, la otra próxima semana. Vamos a las plantillas. ¿Ya? Ya para ir cerrando, les voy a mostrar la plantilla. Esta plantilla les voy a pasar. Esto sí, lo que van a hacer es descargarse y mandarlo al grupo de WhatsApp. Y vamos a ver. Ya. Lo que van a hacerlo es mandarlo en el Discord, ya no en el grupo de WhatsApp. En el Discord, donde están sus grupos, ahí lo suben y para verlo. O lo otro es que ustedes tengan como he visto que la mayoría tiene Gmail, crean en su Google Drive una carpeta que tenga el nombre de su proyecto y me pasan el enlace para yo poderlo ver. Y entonces ahí ya sí vamos dando el feedback. Yo creo que sería lo mejor porque he visto que la mayoría tiene Gmail y pueden entrar, podemos interactuar con eso si es que quieren que yo solamente lo vea. Entonces, a ver. Uy. Un ratito. Ya. Hay que me cargue. Listo. Entonces, yo he hecho ese trabajo y se les he plasmado en la plantilla acá. Les dije el tema de segmentación, lo que nos preguntabas, compañero, ¿qué pasa si tengo varios? Ya. Entonces, lo que van a hacer es sector o categoría. Imaginemos, ¿no? El tema de flores, qué sé yo. Entonces, voy a poner sector flores, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué usuario es? Amante de... Acá, ojo, en... Para eso ya les he dado los tips de segmento de cliente. Qué sé yo, en mujeres, imaginemos que estás viendo un tema de genética en mujeres, en flores, pero solamente que está orientado más a mujeres. Mujeres de 25 a 30 años, amantes de las plantas, qué sé yo. Todos los atributos que tú le puedas dar de esa parte de segmentación. ¿Para qué lo van a usar? Lo pones ahí. Luego, un tema de... vas haciendo todos los clientes que tengas o que se te ocurra, ¿no? Vas haciendo unos 10, 5 clientes, sectores, perdón. Luego, en ese sector, ¿quién va a ser el usuario, el cliente? Si tienes en ese sector... Quizá haya que en ese sector que estás orientándote, por decir, en el caso de plantas, tengas, qué sé yo, en esa parte de plantas quizá no tengas una diferencia entre usuario y cliente, quizá tengas, en el caso tuyo va a ser uno solo, usuario y cliente va a ser solamente una persona, pero van a haber personas que quizá estén en un tema de aplicativos, en un tema más que todo tecnológico que implique aplicación web, todas esas cosas. Ahí quizás sí haya dos tipos de usuarios. Entonces, lo que tienes que hacerlo es detallar aquí esos dos usuarios y para qué lo van a usar. Por decir, si es en el caso de plantas, lo uso para adorno o para mostrar. Ojo, pueden enfocarse en un tema de necesidad de reconocimiento. Si es una planta de lujo o, por decir, un tema, quieres llegar a un tema más sector AB, quieras vender una planta que implique de que sea la envidia de todos, ya estás en un tema de necesidad de reconocimiento, con otro tema quizá de amor a las plantas, ¿no? O sea, amor de plantas con necesidad de reconocimiento. Entonces, vas enfocando por ahí. Igual, entonces, lluvia de ideas de todos y lo lanza. Luego de esto, ¿qué van a hacer? Si tienes 10 usuarios, entre todos, lo que vas a hacer es elegir solamente 3, ¿ya? Nos vamos a quedar con 3. Yo quiero ver los 10, o sea, vamos a poner sector A, sector B, C, D, E, D, R, ¿ya?
Entonces, lo que van a hacer ustedes es agarran estos tres y los sombrean. Le cambian de color, no sé, le ponen un color morado. No sé ya. Y, a ver, perdón, ya listo, ya está morado. Esos son mis tres sectores y abajo está mi lluvia de ideas. Esto tiene que quedar ahí como historial porque puede ser que uno de ellos quizá no se adecue y cambiamos y digamos, no, esta de acá sí. ¿Ya? Entonces, ¿esta parte se entiende? ¿Continuamos? Ya, continuamos. Entonces, luego tenemos el link canvas que está acá ya, que lo van a llenar también. Van a llenar problemas, solución, métricas, como les dije. La primera métrica va a ser número de entrevistas, lo vamos a poner acá, número de entrevistas. Esa es la primera métrica que deberían dejar ahí, número de entrevistas, lo van a dejar ahí. Y van llenando todo, ¿no? Canales, segmento. Esta parte de Early Adopter, eso me olvidé explicarles, pero esto lo vamos a ver la próxima semana en base a lo que ustedes hagan. Les voy a explicar Early Adopter. Pero aquí sí, una vez que ya tengan el problema identificado, lo que me van a poner es qué competidores o qué soluciones existen en el mercado que solucionen esos problemas de arriba. Si tú has puesto plantas de lujo, o sea, el no poder encontrar plantas de lujo, tú pones abajo qué soluciones alternativas hay, tiendas de plantas tradicionales, tiendas de plantas tradicionales, no sé, o sea, vas poniendo todas las alternativas de solución que existen. Y si tienes dos clientes, como el caso de CredPlan, si quieren enfocarse en dos clientes, lo que van a hacer es un copy page y hacen de los dos su link canvas. ¿Está bien? Entonces, aquí se quedan con tres. De esos tres, ustedes dicen, me voy a quedar con este primero de acá. O si van a enfocarse en dos, agarran los dos y se enfocan. O si van a hacer los tres, los tres. Pero eso ya es decisión de ustedes. Es una decisión estratégica que deben tomar ustedes. ¿Ya? Entonces, eligen los tres, dos o solamente eligen uno. Pero tienen que elegirlo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios para elegir al usuario, el cliente? Número uno es el tema de, hay que ver el tema de cantidad. O sea, hay bastantes usuarios o clientes de este tipo. Lo otro es, este segmento tiene un poder adquisitivo, si es que estoy yendo más para el lado que vamos la mayoría o van la mayoría, que es un tema de negocios normal. O si eres un tema social, y ahí ya es distinto, hay que validar el tema de cuántas personas tienen ese problema. Entonces hay que validarlo de esa forma, no ver números. No les estoy pidiendo que tengan números exactos, sino si hemos definido esos tres números, hay que ir y ver en el internet. No, mira, me he visto un tema de plantas, entonces busco plantas de lujo. Hay que ver qué cosas hay, qué no hay, cuánto se mueve, si estoy en el sector audiovisual, cuánto se mueve en el sector audiovisual, por publicidad de, qué sé yo, para sector público, o un tema de, qué sé yo, imaginemos si estás en la productora audiovisual, ya no quiere, has definido el primero. El primero va a ser instituciones públicas, ¿ya? El segundo es, qué sé yo, influencers, porque los influencers buscan que se les hagan sus videos. Su otro lado es el sector privado, empresas privadas. Entonces, tú dices, ¿no? ¿En cuál de estos sectores se está moviendo más dinero o cuál es más poder adquisitivo, qué sé yo? ¿Ya? Entonces, igual, si es que tienen problemas, les dije que ya desde ahora ya hay un tema de mentoring. Me dicen, tal día quiero un mentoring porque no entiendo. Ya, ¿a qué hora? Plum, media horita, entramos, despejamos dudas y lo hacemos. Entonces, luego de eso, el lienzo de propuesta de valor, pero les dije solamente el cuadrante de cliente. Ya hemos definido el cliente. Me voy a ir por las personas que
aman las plantas de lujo. Entonces voy a poner acá qué trabajos hace esa persona, que, por decir, el trabajo de esa persona que ama las plantas de lujo es comprarse plantas solamente en las tiendas tradicionales, que no encuentran ni mucho, ¿no? Entonces se compra o hace pedidos, busca a jardineros que le consigan plantas, frustración, paga muy caro, las plantas se le mueren, qué sé yo, alegrías, lo que espera ella es tener toda su casa llena de plantas y que sus amigas le la reconozcan, n cosas, ¿ya? Entonces, eso. Luego de eso, lo que van a definir es esto, el experimento. En la parte de experimento va a ser, es definir la hipótesis. Uy, no hice la hipótesis. Uy, me olvidé esta parte. Ya, en la parte de hipótesis, les voy a mostrar esta plantilla, ya para ir terminando. Me había olvidado esta última parte. Ya. Entonces, les voy a pasar esta plantilla también. Ya. Este es para el tema de hipótesis, ¿ya? Para no recargarnos, esta semana no vamos a hacer entrevistas. La próxima semana sí entrevistas. Esta es la más fuerte para que llenen más plantillas y se centren más a ser más detallados. Yo sé que les dije, nada de hacerlo en mi casa. Ahorita es para experimentar, ver qué cosas hay. Luego de esto ya viene la experimentación de ir a hacer entrevistas, dónde voy a ir. La idea de esta primera semana es que planifiquen según lo que ya han analizado acá, de lo que ya tienen acá es dónde vamos a conseguir estos entrevistados. Yo sé que estamos en pandemia, ¿cómo podemos hacer para llegar a ellos? O si es que no, ver personas cercanas a nosotros a las que podemos llegar. Tratar de buscar contactos quizá de tema de agricultores. Y si no lo tienen, me dicen, oye, mira, tengo problemas con esto, Carlos, no puedo encontrar. Veremos la forma de conseguir con mi apoyo o buscando a alguien más que conozca personas que tengan este perfil. Pero sí o sí lo vamos a hacer por Zoom y si ya pues tienen contacto, algún contacto directo por teléfono, qué sé yo. Pero ahorita es planificar esto, ver a qué clientes vamos a llegar, pero ya hasta la próxima semana tienen que tener hecho hasta este punto lo que es la hipótesis. Entonces ya tengo llenado mi modelo de negocio, ya he definido mi canvas de propuesta de valor, la parte del cliente, tengo ya todo eso, voy a definir el tema de hipótesis. Entonces, ¿cómo lo defino? Bueno, ustedes ya tienen el tema, la idea, pero esta es una plantilla que lo llené para un emprendimiento. Les voy a ver el tema. Firma digital para todos, esa es mi solución. La hipótesis es un poco una oración corta, ¿no? Les voy a mostrar una fórmula más adelante, pero acá yo puse empresas públicas y privadas no quieren dejar de funcionar, siendo uno de los factores la presencia de una persona para firmar documentos. La mayoría de estos buscan adecuarse con trámites digitales que requieren firmar digitalmente, ¿ya? Luego es plasmarlo esto en tres factores, X, Y y Z. En X es un porcentaje del mercado y el Y es descripción de la clara de ese mercado y la última parte es cómo esperas que tu mercado encaje con tu idea. Por decir, yo he puesto, ¿no? El 15, al menos el 15%, esto ya más va orientado para el experimento, al menos el 15% de empresas públicas o privadas, no quieren dejar de funcionar, siendo uno de los factores la presencia de una persona para firmar documentos. La mayoría de estos buscan adecuarse con trámites digitales que requieran firmar digitalmente, ¿no? Valga la redundancia. ¿Cómo esperas que tu mercado encaje? Realizando firmas de prueba. Como ya tengo un experimento adelantado, es un tema de firmas de prueba. Pero en el caso de ustedes es, ¿no? Es un tema de la Y tiene que ser descripción del problema más que todo. Y la otra parte, ¿no? En vez de realizar firmas de prueba, en el caso de ustedes puede ser, ¿no? Que ese 15%
de personas me responda que sí tiene ese problema, porque en el caso de ustedes va a ser entrevista. Entonces ahí es, en vez de realizar firmas de prueba, es que en la entrevista que yo haga me respondan que tienen el problema B, que sufren de ese dolor, que están buscando tal cosa. Entonces eso es lo que vamos a poner ahí. Y luego eso ya se junta pues en uno solo y pueden sacar dos o tres hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esa hipótesis? Les voy a poner una formulita aquí que quería mostrarles la próxima semana, pero me había olvidado que tengo que mostrarles ahora. Ya. Entonces, estamos aquí. Un ratito. Ya, entonces, la fórmula para hacer hipótesis, esta es una, es acción específica irrepetible que se va a repetir y esto provocará un resultado esperado y medible. Ejemplo. Y a ejemplo, que sepan que eres experto en el campo atraerá a tus clientes. Esta es una hipótesis que no tiene mucho sentido, pero si vamos por abajo, ¿no? La acción específica es una entrada de blog, o sea, que van a entrar a tu blog, es una acción específica y que se repite que van a entrar a tu blog continuamente. ¿Qué resultado me va a provocar? Que se van a dar 100 altas. ¿Qué quiere decir? Se van a dar 100 registros. Otro ejemplo de esto es, ¿no? Una entrada en firmas de prueba va a producir 100 altas o 20 altas o 100 firmas semanales, según lo que yo quiera probar. Y en el caso de ustedes, ¿no? El que me manifieste el cliente o que el cliente me indique que tenga el o que esté buscando o que las mujeres a quien yo entreviste, bueno, no es tanto poner mujeres, ¿no? Es que mi segmento de cliente me indique que está buscando plantas o ha tenido la intención de buscar plantas distintas o raras, ¿no? ¿Qué me va a producir esto? ¿Qué me va a validar el problema? Pero otra forma de hacerla también está acá, es este tablero, les iba a enseñar la próxima semana, pero es más o menos agarrar el problema, el cliente y tu problema. Por eso, si tu primer problema has puesto que, o problema o necesidad es, no encuentro plantas de lujo, y mi cliente son mujeres de tal edad a tal edad, entonces yo pondré, ¿no? Las mujeres de tanto, de mujeres que aman el o buscan reconocimiento de sus amigos, las mujeres que buscan el reconocimiento de sus amigos, les cuesta encontrar lugares donde vendan plantas de lujo. Ya, esa es una forma. Y yo creo que esta es la forma más fácil que pueden usar ustedes. Esta de acá es una forma que hacen en un libro, pero la forma más fácil de que ustedes la hagan es esta. Unir cliente y unir el problema. Por eso les decía, si mi problema o necesidad es que la persona o la mujer amante de la planta esté buscando plantas exóticas o plantas de lujo, y la solución, o mejor dicho, el problema más el cliente, el problema, ya me estoy confundiendo, perdón, el cliente es mujeres que aman plantas exóticas o distintas, y mi problema es que no encuentran este tipo de plantas en las tiendas comunes y normales. Entonces, ¿cuál sería su hipótesis? Como les decía, que las mujeres que aman o buscan ser reconocidas por las plantas que tengan, no encuentran fácilmente
lugares que vendan este tipo de plantas o flores o rosas, qué sé yo. Entonces, ¿cómo lo valido? Haciendo entrevistas. Y al momento de ir a hacer entrevistas, le preguntaré, buenos días, buenas tardes. ¿Tiene plantas usted? Sí, mira, sí tengo plantas. ¿Qué tipo de plantas buscas? Ah, mira, yo busco ese tipo de plantas. ¿Y siempre has encontrado ese tipo de plantas? Sí, sí, sí he encontrado ese tipo de plantas, aunque a veces que voy a buscar esas tiendas, me venden plantas que se mueren cada día o que... O cuando yo lo tengo al mes se me mueren porque no sé cuánto agua echarle, no sé cada cuánto tiempo le voy a agregar agua. Y eso es lo que me ha pasado a mí, que me compré una orquídea. Me dijeron, echa el agua así, así. Le eché agua. 6 meses ha estado bien la planta y luego se murió. Entonces me quedé decepcionado. Entonces, al momento de hacer la entrevista, lo que vamos a buscar es que te cuente esa historia. Y lo que vas a validar es eso. Entonces, la fórmula más fácil, ya les mostré dos formas. Es esta de acá, que es un poco más complicadita de entenderla, y esta de acá, que es más fácil de mezclar el tema del cliente con el problema. Cliente, problema. Cliente, problema. Esa es la forma más fácil de hacer hipótesis, perdón. Y esa hipótesis ustedes ya la plasman en el Excel, que se los voy a pasar también. Y si, o si no, si es que ya no quieren hacerlo en el Excel, porque el Excel es una forma de mostrar y lo quieren hacer directo ya en la plantilla, que es esta de acá, les voy a mostrar. En esta plantilla, si ya no quieren llenar el Excel porque quizá muchos formatos de llenarlas, entonces es aquí, ¿no? Entonces ponemos aquí, ¿no? ¿Qué creemos? Creemos, voy a redactar el mismo ejemplo, creemos que las mujeres que buscan ser reconocidas por sus gustos en las plantas han buscado al menos unas 10 veces plantas exóticas en estas, han buscado al menos 10 veces estas plantas exóticas. Pongámoslo así, ¿no? Para verificar que haremos entrevistas. Entonces acá pongo, ¿no? En entrevista, ¿ya? Esta de acá creemos que esta es la hipótesis, lo que les dije, creemos que las mujeres que aman las plantas exóticas han buscado al menos unas 10 o 5 veces este tipo de plantas. Luego, ¿qué mediremos? El número de entrevistas. Aquí, esta parte hay que tener bien claro, y aquí sí entiendan esta parte que yo pongo el criterio de éxito. ¿Cómo mido el criterio de éxito? Si yo hago 10 entrevistas, ¿ya? Al menos de estas 10 entrevistas, 8 me van a decir que sí han buscado plantas exóticas. ¿Y qué pasa si me dicen menos? Eso quiere decir que no existe el problema. Y me dirán, no, pero Carlos, ¿por qué ese criterio? Ese criterio es a cuenta propia, es el que tú decidas. Tú puedes decir, de 10, 4 me digan, no, pues eso ya no es tanto un criterio de éxito, que vaya más del 70% para arriba. Porque si me pones que al menos de 10, 1 me digan, no, pues ahí ya... Si lo ponen incluso más del 70 o el 80%, ¿no? Pero es más o menos. Pero todos van a ser entre 10 a 20 entrevistas, según lo que se repita, y van a poner, ¿no? Si por decir me ponen 20 entrevistas, de las 20 entrevistas, las mujeres que han buscado plantas exóticas, al menos 17 me tienen que decir que han buscado, incluso ya 18. 18 me tienen que decir que han buscado plantas exóticas. ¿Y qué pasa si no llego a los 18? Eso quiere decir que quizá nadie esté buscando plantas exóticas. O quizá si tú has encontrado que de los 18 solamente llegas a, qué sé yo, a 15. Entonces puede ser algo que esté pasando. Voy a continuar haciendo entrevistas. Te buscas 20 personas más y sigues haciendo entrevistas. Quizá está mal la pregunta, quizá esté algo mal y quieres indagar un poquito más, o quizá quieres decir, no, pero
¿qué tal si no son mujeres entre 25 y 35 años? ¿Qué tal son mujeres de 35 o 40 que son más hogareñas y han pasado más tiempo? Puede ser, ¿no? Entonces, sales al campo y dices, ya no mujeres de 25 a 35 años, sino de 35 a 40 o 50 años que son más hogareñas. Y ahí es donde cambias de rumbo. Ya no de 25 a 35, sino de 35 a 50 o 45 años. ¡Plum! Te cambias. Y acá tú pones, ¿no? Tendremos razón, eso es lo que les decía. Perdón, acá me confundí. Acá, ¿qué me diremos? El número de entrevistas. Ahí es, número de entrevistas. ¿Ya? Tendremos razón, sí. Perdón. Tendremos razón, sí. De 20, 18 me dicen que sí han buscado plantas exóticas. Esa es la forma de llenar esta plantilla. Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene dudas? ¿Qué es todo el trabajo de esta semana? ¿Alguien tiene dudas? No sé si alguien tiene dudas o no tiene dudas. Por favor. Bien, yo creo que entonces... Ingeniero, disculpe, por la elaboración de las preguntas que vamos a hacer para la entrevista. Ya, esa entrevista, como les dije, no quiero recargarles mucho. Esta semana quiero que se centren bien en ese tema de ver el tema del contexto, llenar su modelo de negocio, definir bien la hipótesis y llenarme ese tablero de experimentación junto con la propuesta de valor. ¿Para qué? Para ir al campo ya con buen conocimiento y la próxima semana va a ser más simple y vamos a interactuar más para hacer las entrevistas. Ya, mi Gmail les voy a pasar ahorita para los que armen su carpeta. Al grupo de WhatsApp incluso les voy a pasar mejor. Y los que quieran hacer el tema de mentoría, ya les dije, me dicen a qué hora y nos reunimos por Discord, ya no por Cisco Webex. ¿Ya? Entonces, el tema es llenar esto y antes de ya retirarnos, les voy a robar 5 minutitos para que presenten lo que era a un inicio para presentar y no se terminó de presentar por un tema de conexión de alguno de sus compañeros, que era esta. O si no, lo vamos a hacer algo más fácil. No quiero que lo lean, quiero que me hagan como un resumen más rápido de un minuto. Ya hemos visto la primera parte que es el de circuito orgánico, que me parece muy interesante el tema de familia y ese trajín que han tenido por un tema de procedencia de agricultores, todo eso me parece genial, que sí lo han hecho bien, el tema de propósito también. Han llenado bien el tema de fortalezas y activos. Creo que la tienen clara y lo que me gustaría ver es ahorita el tema de envases biodegradables. No sé si están o ya se retiraron porque ya es tarde, 9:21 o 11:21, perdón. No sé si está presente el de envases biodegradables o si no vamos por el tema de Huánuco Pro. Hola. No sé quién está. ¿Quién? Escuché una voz de varón y una voz de mujer. No sé quién habló. Buenas noches, ingeniero Carlos. Soy yo, Enrique Aliaga. Ya, Enrique, vamos. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Ok, nuestro cliente es todo aquello que quiere dar a conocer lo que realiza a través de los medios virtuales, en la cual nosotros nos encargamos de utilizar las herramientas de la cámara, de la edición, para poder plasmarlo, ¿no? Su idea a su público que ellos van dirigido. Y nuestra fortaleza o para tener
para diferenciarnos de la competencia es que hemos tenemos programas propios que se transmiten en cuatro canales regionales y también a nivel por Facebook, de la cual una de las visiones es que se viralice esos videos para así también, si de otro país o de la otra región nos mandan a editar sus videos, nos pueden pasar por Deliver o por esos medios de, o también por el otro, no me acuerdo, puede pasar su video y nosotros le puedo editarlo y otra vez enviarlo por Driver o por no me acuerdo el otro medio. Entonces, ese es el equipo, Enrique. Mi equipo está conformado por un comunicador que tiene experiencia ya en la producción, es director de el programa, es comunicador social, ya tiene y tiene todos los equipos como cámara, dron, slide, también tiene entre todos los equipos, se puede decir que tiene. Ya, de ahí. Yo soy licenciado, soy administrador, María de Los Ángeles Malqui, ella es lo que es administradora y nos apoya lo que es en las redes sociales. Y María Noel como presentadora de la presentadora para el programa, ¿no? Que es que nos vamos a diferenciar de las competencias. Listo, Enrique, gracias. No sé si está el grupo anterior, creo que quería hablar el de envases biodegradables. Sí, como es, buenas noches. Tenía problemas con el audio. No hay problema. Bueno, lo que es este envase biodegradable nace con la idea de contribuir a lo que es a la sostenibilidad ambiental y básicamente, principalmente, con la idea de reducir el consumo masivo de los plásticos de un solo uso. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues entonces buscar una alternativa de solución que ante este consumo masivo de plásticos de un solo uso. Entonces, se va a usar como materia prima lo que es el tallo del plátano seco y con esta materia prima se va a realizar los envases biodegradables. Entonces, nuestros clientes van a ser básicamente las MIPES, que son empresas dedicadas a lo que es el rubro de la alimentación. Entonces, también el problema que hemos encontrado es que ahora todas las empresas van a tener que regirse al nuevo reglamento dictado por el Estado en el año 2019, donde, pues, como ya sabemos, está prohibido, ¿no?, lo que es los plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues, todas las empresas van a tener que alinearse a este nuevo reglamento. Entonces, gracias a esto es que nace la idea de productos biodegradables. ¿Quién es tu equipo? ¿Puedes presentar a tu equipo? Ah, sí, está conformado por mi persona, por Reina Guevara Cayetano, que también es egresada de la carrera de turismo y hotelería, y por Sherlyn Daisy Soto, que también es egresada de la carrera de economía de la UNAS. Y pues conformamos los tres, ¿no? Ah, son tres, ¿no? Ariana, Reina y Sherlyn, ¿no? Así es. Ya, gracias. Vamos al otro grupo que es Ayin Anja. A ver, vamos a... ¿Escuchan? Sí, te escucho. Ya voy a bajar el audio. Ya. Ayin Anja es un aplicativo que lo que trata de solucionar es mayormente el desinterés de las personas o la manera en la que el Estado ha comunicado de cómo podemos prevenir el COVID-19. Nuestra idea principalmente es que el aplicativo genere pequeños recordatorios que le diga que no se olvide de usar mascarilla, de hacer lavado de manos constante, de revisar su ropa, los zapatos que tiene que realizar su trabajo. ¿Y cuál es el principal
la principal diferenciador de los, bueno, no hemos encontrado aplicativos similares, pero la principal diferencia de este aplicativo es que mientras más usuarios se asignen o más usuarios empiecen a registrar, el aplicativo vamos a empezar a crear un pequeño mapa de calor de la ciudad de donde está, vamos a empezar con Huánuco y vamos a empezar a crear un pequeño mapa de calor de qué partes de la ciudad hay más personas. ¿Para qué? Para que el aplicativo mediante un pueda recomendar rutas alternas para que las personas no puedan transitar por esos lugares y de esa manera evitar el contagio. Eso sería el aplicativo. Pero el aplicativo también podría, a largo plazo, podría mejorarse y después de esta pandemia, cuando se pase, podría adaptarse a otro tipo de enfermedades broncorrespiratorias, como la gripe o enfermedades que necesitan que sean que necesiten algún tipo de recordatorios constantes y recomendaciones. Cabe resaltar que el aplicativo no es un aplicativo médico, sino es un aplicativo basado que realiza consejos y da opciones a los usuarios para que ellos puedan tomar mejores decisiones en el aspecto médico o en el aspecto de salud. Ya, ¿y tu equipo? ¿Puedes presentar a tu equipo, por favor? El equipo está presentado, yo estoy ingresado a través de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Continental, y Melissa de Silvia Salas, que es estudiante de Psicología de Derecho Nacional. Listo, gracias, John. Ahora, Craig Plan, no sé si está o ya se retiraron. No, todavía, buenas noches. Ya, pensaba que estaban durmiendo. Bueno, básicamente la idea de que ese plan es un laboratorio enfocado en una técnica que se denomina micropropagación, que básicamente no es la modificación genética, sino es la clonación limpia. Básicamente, al ser limpia, es libre de enfermedades o virus, lo cual puede ser beneficioso, lo cual es para la semilla de papa, arándano, lo cual está haciendo, tiene un auge muy grande ahorita para la exportación, y también lo que es la siembra de orquídeas. Lo que pasa con las orquídeas es que la semilla es de un tamaño como el polvo, y si tú lo pones a germinar, por ejemplo, en tierra o en algún sustrato, nunca va a germinar. Yo cuento con la experiencia de ya haber trabajado en laboratorios de lo que es la región Lima, específicamente de lo que es el agraria, y mi compañera, que es la encargada de gestionar y administrar el laboratorio, Luz Merita Salazar. Listo, genial. ¿Algo que quieras agregar? No, nada más, gracias. Solo eso. Listo, gracias. Gracias, Luis. Luego vamos, creo que este es el último, Medicasa. No sé si está. Buenas noches, soy el integrante de Medicasa. Ya. Ya, esta idea es para crear una plataforma que venda productos médicos, y en lo que nos vamos a enfocar más es en la repartición de las medicinas, ¿no? Hacia todas las casas. Esto nace mayormente por la pandemia y por las personas que viven solas, ¿no? Porque si bien sabemos, las personas que viven solas al enfermarse es muy difícil para que ellos se puedan curar, y nosotros podemos involucrarnos en ese problema, donde podemos llevarles sus medicamentos hasta su casa y para que ellos estén mejor, ¿no? Y sea más fácil para ellos. En el caso de mi equipo tenemos un problema, porque nosotros somos cinco en realidad, pero solo estamos tres en ese lugar para inscribirnos de este tarat, ¿no? Y son cinco, bueno, del sistema, las bases decía cinco. Cuatro, perdón. No, son cuatro. No hay problema, los cuatro, pero cuando ya entran a un tema de concurso, uno de ustedes tendrá que quedar fuera, pues, ¿no? Claro, justo por eso estaba diciendo que hay un problema. En realidad los cinco somos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, y aún no sabemos en qué enfocarnos, cada uno, para saber nuestros roles aún.
Listo. Gracias. Y ahora el último es Mr. Papita. ¿Está Mr. Papita o no? Creo que ellos sí no están, ¿no? Bien. Entonces ya para terminar un poco, para adelantarles, un poco para resaltar algo de las ideas que tienen ustedes, tienen buenas ideas, hay que buscar buenas referencias. He visto, por decir, en el tema de, en el primero, el tema de circuito orgánico, no sé, en Perú, creo, no me acuerdo si vi o no, antes había uno que se llamaba, era una startup peruana que un poco en el tiempo era por un tema de logística, no llegó a ser tan grande, pero se llamaba, se me fue el nombre, era Agromarket, si no me acuerdo, pero era un tema, tenía ese nombre, Agromarket. En el tema de genética, hay una startup en Arequipa que ve el tema de genética en plantas, pero es parecido, así como ustedes están viendo un tema de semillas, luego ver un tema de crecimiento, pero ellos están viendo en plantas que están en vías de extinción en Arequipa. O sea, están, ¿cómo se llama? Están recuperando esas plantas que están en vías de extinción. Ahora en el tema, a ver, vamos a ver un poco, es un poco para que ya te vayan teniendo referencia y puedan ir buscando, ¿eh? Luego, el tema de envases biodegradables, no sé si vieron, hay una startup, hay una empresa que está en Tingo también, que hace envases de la cáscara, no, de la hoja de plátano. Hay que ver ahí un tema de cómo lo están haciendo ellos y hay que ver cuál sería la diferenciación, todas esas cosas. En el tema de Huánuco Pro hay una mexicana, creo que sí, hay una mexicana que ve todo el tema de producción digital, todo lo que es producción digital, pero nada, ya no hay nada de físico. Luego está el tema de Ayin Anya, en esta creo no llegué a ver una startup, algo así que se parezca, pero sí llegué a ver algunos, por decir que sacó el estado, también hay. Hay una que fue internacional que salió y una en Perú, creo que era del estado, pero era más para reportar cuántos contagiados había, para hacerte un test, esas cosas. Ahora aquí yo un poco les diría que exploren un poco qué cosas han surgido con la pandemia. Por decir, con la pandemia ha surgido que muchas personas están sufriendo el tema de psicológico. Y ahí, por el perfil que tienen, también podría indicarles, ¿no? Ver el tema ya del que están viendo, pero también ver, explorar, no cerrarse al tema psicológico, porque tienen dos perfiles buenos, uno de sistemas y uno de la parte psicológica, y ver, quizá ver también esa parte del mercado, ¿no? En qué hay en la parte psicológica. Quizá la parte psicológica es más tentativa, y usamos como enganche la otra parte de recordatorios, de mensajes, del tema del COVID, ¿no? Ahora en el tema de, bueno, Creceplan ya lo dije, en Medicasa hay una película que es chévere, que les recomiendo que lo vean, que es está en Netflix, que se llama La Startup, si no me equivoco. Es una película. Voy a buscar el nombre, se los voy a pasar, es de una startup india que crea una red de repartidores de medicina para zonas pobres. Y es locaz esa película. Entonces, hasta ahí no tengo más que recomendarles. Por decir, en el caso de Creceplan, que es un mundo más amplio, ahí puedes buscar el tema de bio startups, lo que es bio startups. Vas a ver, hay un montón de información, búscate a Notco también, que está en el tema de el código genético, perdón, hace rato hablé mal, que era el código genético de las plantas, analizaba el código genético y sacaba productos, pero puede ser un buen referente para que veas. Y nada, ¿no? Por decir, indicarles también algo que no les había mencionado al inicio, nosotros vamos a tener tres capacitaciones. Hay una capacitación que se está programando con un español,
que les va a reforzar un poco de lo que ya estamos haciendo ahora. Va a haber otra capacitación de marketing digital con una consultora de Lima. Va a haber otra capacitación en el tema de reforzamiento de equipos y lo que es programación con OKRs, que aún todavía no completo esa parte. Y para continuar, ¿qué me dice? Pasamos el link de todas las... A ver. No leí, perdón, Enrique. El link de todas las startups. Ya, claro. Les voy a ir pasando las referencias para que puedan ir viendo, ¿ya? Lo otro que les mencionaba era que para la semana de emprendimiento van a haber ponencias internacionales donde ustedes también van a estar, van a ser 2 días. El día 25 es una ponencia, está un español y un chileno. El día 26 está un español y van a haber 2 nacionales. Pero ese día va a ser, entra el primero el español, luego entran ustedes con el pitch que tienen que hacer, pitch de 3 minutos. Los jurados, ahorita lo estoy viendo, va a haber uno de la SAN, uno de la Inversores Ángeles del PAT, y van a haber 2 o 3 más que van a ser de Lima todos. Y luego de eso ya vienen las otras charlas o ponencias, ¿no? Así es que va a ser un lindo programa que les va a servir a ustedes. Y no solamente es eso, porque todo lo que es salgan ustedes van a pasar a formar de nosotros, parte de nosotros, y van a formar parte de las redes, como el caso, por decir, de al menos nosotros ahorita tenemos una startup que ha ganado fondos del Estado, 50,000 soles, que es Shunko, que es una agrotech. Que ha ido o le hemos mandado con la startup de la San Marcos, pero ahorita estamos viendo algunas alianzas más, quizá con Wichai, que es de la Continental, y algunas otras incubadoras incluso. Les voy informando, a ver al que se anime. Hay un programa que se llama Hold Price y estamos buscando el director que va a ser de todo. Déjenme ver un ratito cómo se llama. Se llama... al Campus Director, estamos buscando al Campus Director que tenga al menos conocimiento de inglés, pero al menos a lectura, y el beneficio es que va a tener certificado de Estados Unidos, firmado por Bill Clinton, es un certificado internacional, y puede formar un grupo de 5 personas para que le ayuden a gestionar todo lo que es el concurso del Hall Prize, que aparte de eso va a tener reconocimiento de la universidad como una organización de voluntariado de alumnos. Puede ser alumno de pregrado o posgrado, no hay problema, pero van a tener tiempo, quizás si alguno se anima, me puede decir hasta el día de mañana en la noche o incluso el 16, pero en la mañanita, para poder agendar una reunión con el director de Hall Price o el representante de Hall Price en Lima. Y aparte de eso, ese grupo mismo que se junte o que se cree, va a ser representante del spin-off de una agrupación de todo el Perú, de universidades, que son alumnos que van promoviendo el emprendimiento en todas las universidades. Entonces van a tener esa parte de tener redes de contacto, los directores de Hall Price tienen más beneficios porque están los capacitan, reciben capacitación de Lima, y los miembros de su equipo en algún momento pueden pasar a ser directores, porque el puesto solamente dura 1 año y este año hace toda la gestión, pueden ir girando, cambiando y teniendo rotación de cargos, ¿no? Entonces, el que se anime, chévere. Y también les voy comentando que las personas que alguno de ustedes que tenga, voy a ver los perfiles de las startups que tengan miembros de o estudiantes de la universidad, van a pasar al concurso de Equipu, que es de la Católica, donde se va a concursar con 20 startups a nivel nacional. No, perdón, son 22 startups, 21 nacionales y una colombiana, que van a concursar a nivel de todo el Perú con la Católica. Y eso van a hacer ustedes. El año pasado fue de Huánuco, fueron 2, pero este año están pidiendo 1. El año pasado fue Impetu y el otro Safe Dogs, pero Impetu fue el que tuvo más resultados porque quedó quinto lugar y fue reconocido como mejor startup educativa.
Entonces, si se dan cuenta, tenemos varios concursos donde pueden ir participando y pueden ir mejorando. Entonces, ese es todo el programa que tenemos. El otro favor que sí les quería pedir es que pasemos esto del miércoles a lunes, porque miércoles es como un poco tardío, en cambio, si pasamos lunes, ya iniciamos la semana y tenemos todo el trabajo hasta el próximo lunes. Y lo que pasa es que ahorita me salió algo y se me va cruzando. Si no tienen problema, lo pasamos para el lunes, o si no, los días martes, pero empezaríamos a las 9:30. No sé si tienen problemas con eso ustedes. Me gustaría que lo indiquen, por favor. Enrique me dice que el lunes sí está bien. No sé quién más. Sería la misma hora, o si quieren, lo bajamos a las 8, más temprano. A ver, por favor, para ya ir cerrando, porque ya va a ser las 12. Luis me dice lunes, si está bien, Dider, lunes a las 8. Pueden activar su micro, por favor, para poder quedar ya en algo, ¿no? El lunes a las 8, si todos están de acuerdo, nos vamos para el lunes a las 8, más temprano, porque si se dan cuenta, ahorita estamos terminando casi a las 12. Ariana, lo que mencionaba era que para pasar la fecha de hoy día, para el día lunes, quizá más temprano, porque yo hoy día lunes se me cruzó con algo y ya me programaron para todo este mes hasta diciembre, si no me equivoco, para los martes tener unas clases de maestría hasta las 8:30, hasta las 9:30, perdón, y ahí recién nos conectaríamos. Hoy he tenido que estar en paralelo en clases también. No sé si todos están de acuerdo, lunes a las 8 de la noche. Ariana, ¿tú tienes algún problema el lunes a las 8? Sergio. Sí, es fijo, Ariana. El lunes sí es fijo, programas para todos los semanas. Ya, Luis también. ¿Sí está bien a las 8? Sergio, Dair, John, María. Dider, Ariana, Jerselit, Salas, Salazar, Cervantes, sí, 8:30, ya, chévere. Entonces quedamos 8:30, para no generar algunos, quizá algunos tengan clases, 8:30. Está bien, entonces para el lunes, yo ya tengo programado, el link que les pasé, ese link va a ser el mismo para todo, así es que lo pueden guardar y con ese mismo link nos vamos a unir. Entonces no hay problema. Los que quieran mentoría, ya saben, al WhatsApp me escriben y me dicen, ¿sabes qué? Tengo problemas para hacer este formato, ayúdanos, y nos reunimos por el Discord. Bien, muchas gracias a todos. Fue una noche bien productiva, hemos tenido un poco de feedback, esto va empezando y vamos a llegar con fuerza. Tienen ya dos capacitaciones, un internacional, van a tener una capacitación o dos capacitaciones nacionales que le van a servir para sus startups. Bien, gracias a todos y que tengan una buena semana. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos el día lunes. Chao. Cuídense.